Naruto, naciste demonio. 241 La técnica de resurrección de Naruto, Kyobi dice que soy un verdadero mocoso. El tiempo pasa minuto a minuto. Anabi se aburría cada hora que pasaba en la montaña. Espere hasta que el sol esté a punto de ponerse. Naruto acaba de salir de la habitación. Llamar. Respirando profundamente, Naruto les dijo a Inata Natsu y Anabi. El tratamiento está completo, pero ya es muy tarde. Es posible que la señora no pueda bajar de la montaña hoy. Naruto estaba diciendo la verdad. Después de luchar todo el día, Inata Azuki estaba tan entumecida por la inyección directa de drogas que no podía levantarse de la cama. Después de finalmente ordenar y luego volver a recostarse, ya era el límite. Gracias, Naruto Kun, por tu trato. En ese momento, el murmullo de Inata Azuki llegó desde la habitación. Luego, al no poder salir a despedirlo, se quedó profundamente dormida. Inata Shia miró esta escena y quedó bastante estupefacta. Porque, aparentemente, la droga es demasiado poderosa. En realidad, dejó que la señora se duermiera directamente. Entonces, me voy. Naruto le sonrió a Inata y se preparó para irse. Oh, por cierto, Ashia, mi casa ha estado demasiado polvorienta recientemente. Si tienes tiempo, podrías ir y ayudarme a limpiarla. Naruto recordó este asunto nuevamente, así que se dio la vuelta y ordenó. Sí. Inatashia, que originalmente tenía una expresión insegura, inmediatamente levó el tono y mostró una mirada emocionada. Ni siquiera ella misma notó los cambios en sí misma. Y la voz de Inatashia hizo que Anabi directamente la mirara. Anabi se sintió extraña al observar la respiración acelerada de la criada. Ya sea madre, ya sea sirvienta, todas, parecen ser anormales. El extraño comportamiento hizo que la joven pero inteligente Anabi sospechara de repente pero dada su edad, no sabe exactamente por qué. Naruto rápidamente entró en la etapa de entrenamiento de la técnica. El pájaro enjaulado del clan Yuga, tiene un gran valor de investigación. Sería genial si pudiera conseguir el sello maldito de tía Snake. Pero, yo, Naruto Uzumaki, tengo mucho talento. No hay necesidad del chakra de Orohime ni de los genes de Jugo. Puedo hacerme un nombre por mí mismo. Kyuubi. ¿Qué quieres hacer? Kyuubi ya no quería quejarse. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, observando el crecimiento de Naruto a lo largo de los años, y su corazón se volvió cada vez más complicado. Para ser sincero. Solo confía en esa mano para escapar del sol oscuro. Uzumaki Naruto puede estar en la cima del mundo ninja, además de Senju Asirama, estarán Uchiha Madara, el anciano de Six Paths y su hermano menor, y Kaguya. Se estima que ya nadie es su oponente. Entonces, ¿qué está haciendo Uzumaki Naruto ahora? ¿Estudiando los sellos malditos? El sello maldito es el portador de información. El chakra condensado en la mano de Naruto fue como un cambio sustancial de patrón. Carga mi información en él y guárdala. Más de un sello maldito comenzó a fusionarse bajo el entrenamiento de Naruto. Una técnica que alguna vez enseñó el Sandaime Hokage. Incluyendo las técnicas mágicas enseñadas por la Miko, fueron disueltas una por una por Naruto. Luego, mezclalos. Las llamadas nuevas técnicas son inventos y creaciones. Naruto está inventando un nuevo jutsu. Kyuubi miró esta escena con sorpresa y pronto comprendió el principio de esta técnica. Algo así como el renacimiento de una bestia con cola. Aunque es mucho más tosca, esta técnica registra información sobre Uzumaki Naruto. Por lo tanto, mientras haya suficiente chakra, ¿podrá resucitar? No, también debería necesitar un contenedor. Un vaso de carne y sangre. ¿Cómo regenerar carne y sangre es una cuestión? Y el método de Naruto es, exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Después de comprender el principio, Kyuubi inmediatamente maldijo. Uzumaki Naruto, eres un bastardo. Naruto. Jaja, Kyuubi, eres un poco lindo. Una oscuridad y una sensación de frío sin precedentes surgieron del corazón de Kyuubi. A pesar de que ha seguido a Naruto durante tantos años y tiene una vida útil de mil años, ya puede comprender el nivel de cachorros de Naruto en comparación, pero la escena frente a él todavía hace que Kyuubi sienta que es demasiado altivo para Uzumaki Uzumaki. El límite inferior de los seres humanos. Eres tan jodidamente inhumano. Oh, tilde tilde, mi amigo Kyubi, tú tampoco eres humano. Respondió Naruto. Una oscura maldición creció en la habitación. Prepare lentamente. Kyuubi no podía imaginar qué pasaría con el mundo ninja cuando Uzumaki Naruto usara esta técnica un día. Además. Cuando llegue ese día, ¿no seré un inútil? No tilde, Kyuubi, siempre serás mi buen amigo. Dijo Naruto. Kyuubi, eres mis alas como saco. Así que no te subestimes. Esta frase silenció a Kyuubi. Porque Naruto Uzumaki, de hecho nunca le hizo daño. Nunca le hice daño al bondadoso bebé de nueve colas. Esa noche calles de Konoa. Restaurante de alta gama. Ambiente elegante, aire acondicionado fresco, vajilla de alta gama, debo decir que Asuma es muy bueno haciendo las cosas. Hoy se vistió bien, se peinó e incluso se puso traje y corbata. Evidentemente, el guapo Asma da a la gente una gran sensación de seguridad y solidez. Después de todo, su espalda fuerte y su cintura fuerte no son solo para alardear. Después de una cena a la luz de las velas, Asuma le propuso matrimonio formalmente a Kurenai. Arrodíllate frente a él y ofrécele el anillo. Kurenai quedó conmovida por la sinceridad de Asuma. Quería tomar el anillo de compromiso, pero dudé. ¿Por qué dudaría? Se preguntó Hon. No debería ser así. Entonces, para resistir el error en su corazón, le pidió a Asuma que le pusiera un anillo. Muy bien, Asuma exhaló un suspiro de alivio, sintiéndose más allá de las palabras con emoción. De esta forma, Hon es su prometida. El siguiente paso es encontrar una fecha, elegir un vestido de novia y luego elegir un día propicio, invitar a todos a venir, a la boda, Asuma pensó bien. Estoy aún más feliz de ver a Hon disfrazado hoy. La Hon de hoy lleva un kimono y el pelo recogido. Asuma estaba fascinada por sus ardientes labios rojos y su hermoso rostro. Lo que es más importante es que la exquisita figura de Hong hace que Asma sueña despierta sin cesar. Sintió, Hong parecía volverse cada vez más hermoso, como, un hibisco emergiendo del agua. Hon, déjame llevarte a casa. Después de pagar la cuenta, Asuma envió a Hon a casa. Al caminar por la calle, el ambiente se vuelve cada vez más ambiguo. Cuando llegaron a la puerta de la casa de Hon, Asuma dijo emocionado. Red, lo haremos esta noche. Asma, ese tipo de cosas, tienes que casarte para hacerlas. Purena y empujó ligeramente a Asuma y miró hacia un lado. Asuma quedó atónito por un momento y se volvió aún más feliz. Como Jon es una chica buena y conservadora, después de todo, crecí con ella. Entonces, regresaré primero. Buenas noches, Jon. Asma hizo un gesto con la mano y respiró hondo. De todos modos, la propuesta de hoy fue exitosa y se logró un gran logro, muy bien. Sin embargo, Asuma no se dio cuenta. Cuando se fue, Naruto había llegado. Capítulo 202. Naruto plantó la técnica de la resurrección, el hombre de herramientas corporales Yumi-hon. No mucho después de que Asuma se fuera, Yumi-hon desvió la mirada y se quedó mirando fijamente el anillo en su mano, sin saber lo que estaba pensando. Tal vez sea pensar en lo que pasó en el pasado, el arrepentimiento en mi corazón. Pronto, la expresión de su rostro cuidadosamente maquillado cambió. Odio, ira, arrepentimiento, dolor, todo tipo de emociones complejas, se la puede llamar la reina del cine. Al final, innumerables pensamientos se convirtieron en un suspiro y emociones indescriptibles en mi corazón. Kurenai, que vestía un kimono con parte inferior negra y pétalos rojos, se dio la vuelta y se preparó para regresar a la casa. La hermosa flor roja prendida en su cabello enrollado está a punto de ser enterrada en la oscuridad. Sin embargo, cuando puede entrar a la casa con solo un paso. Pero de repente se detuvo, su cuerpo y su expresión se congelaron en su lugar. Porque, desde el piso de entrada, iluminado por la brillante luna, ella, vio la sombra de un invitado no invitado. Oms. Yumihon se dio vuelta de repente y tomó medidas. Pero Naruto sujetó directamente su muñeca. De cerca, Naruto podía incluso oler el perfume en el cuerpo de Yui Kurena y. Obviamente, había estado bien preparado para su cita de hoy con asma. Eres tú. Los ojos de Yui Hong se abrieron y apretó los dientes. Ya no es joven, lo que significa que le resulta fácil pensar en cómo van a salir las cosas. Por lo tanto, inmediatamente se dio cuenta de lo que Naruto iba a hacer cuando apareció de repente en ese momento. ¿Eh? El anillo es bonito, muy bonito. Naruto no miró a la hermosa Yumi Kurenai, sino que miró el anillo en su mano. Como Kunoichi mayor, es normal que se case cuando cumpla la edad. El anillo de plata brillaba bajo la luna. Este no es un diamante artificial, sino un anillo de diamantes real. Esto simboliza la determinación y protección de Asma. Sin embargo, Asuma no lo sabía, a su amada no parece gustarle tanto, como él cree. Yumi que es fuerte de corazón, tiene conflictos entre su cuerpo y su mente, lo que crea una escena interesante. Abierto. Yumi gritó y arrojó con fuerza el brazo de Naruto. Sus ojos rojos miraron ferozmente a Naruto. Ya no tengo nada que ver contigo. Vete ahora. Oh. Shiaon, eso es lo que dijiste. Naruto se encogió de hombros, su rostro se alejó de la luna y se emitió un aura inexplicable de malos pensamientos. Dicho esto, Naruto entró en la habitación. Yumi Hon intentó bloquearlo, pero fue inútil. Esta no era la primera vez que Naruto llegaba a su casa. Pronto, Naruto llegó a la habitación de Yui Kurena y abrió la puerta con la mano. Luego miró el interior de la cama y dijo, ¿Quién tomó la iniciativa de traerme aquí ese día? Después de salir de las aguas termales, Kurena y Yui dijo que quería volver a casa. Naruto estaba preocupado y naturalmente la envió de regreso. Después de regresar a casa, Yumi Kurenai expresó su intención de matar a Naruto, así que, cállate. Cállate. Yumi Hon no pudo soportar estas palabras, así que levantó el tono. ¿Realmente no quieres vivir una buena vida con Asuma? Naruto se dio vuelta y preguntó en un tono muy burlón. Por supuesto. He aceptado la propuesta de Asuma y aquí está el anillo. Pronto seremos marido y mujer. Yumi Hon levantó el dedo y enfatizó. Oh. Naruto se sintió aún más interesante, entonces por qué rechazaste a Asuma hace un momento? Obviamente, yu no lo creía así. Los ojos de Yui Hong se volvieron más feroces. Por supuesto que es porque, de repente, se quedó atascada y se detuvo sola. Su expresión también se volvió de sorpresa. Porque inconscientemente quería decir que era una tutora estricta de su padre y desarrolló un estilo conservador, y que era una orgullosa ninja tradicional. Sin embargo, la realidad es: ella no rechazó a Naruto. Ya lo ves. Naruto comenzó a presentar los hechos y la razón. Simplemente estás hablando por integridad. Por supuesto, esto no es tsundere, es solo que no puedo dejarlo ir. Por un corto periodo de tiempo, todavía no es aceptable. Después de ser expuesta por Naruto, la expresión de Kurena y Yui de repente se volvió extremadamente dolorosa. Estás diciendo tonterías. Estás diciendo tonterías. Se puso histérica y todavía se negaba a admitir lo que le pasó. Al ver su mirada loca, Naruto ciertamente supo cómo consolarla. Estás bajo demasiada presión, Xiaon. Obviamente, Yui Hon sufrió mucho en su corazón. No podía dejar atrás el pasado, así que aceptó el anillo de Asuma. Pero, ¿y casarse? ¿Podrán realmente casarse los dos? Obviamente, eso no es posible. Entonces, la propuesta de Asma fue solo una fantasía. Porque Yumi Kurenai eventualmente tomará la decisión correcta. ¿Sabes por qué vine a verte hoy? Preguntó Naruto. ¿De ¿Por qué? Yumi Hon comenzó a calmarse lentamente. Alguna esperanza, deseo surgió dentro de ella. Incluso anhelaba en secreto que Naruto le dijera y confirmara su estado. Porque obviamente, si no pasa nada más, Uzumaki Naruto será el próximo Okage. Sin embargo, Naruto la miró a los ojos y sintió que era demasiado ingenua. Estoy aquí. Una nueva investigación ha inventado una técnica. Naruto hizo una pregunta aparentemente sin relación. Quiero discutir esa técnica contigo. Al ver la mirada emocionada de Naruto, la expresión de Yui y se convirtió en incredulidad. Viniste aquí en medio de la noche y me dijiste esto... Estúpido. Ella la abofeteó, pero Naruto la atrapó directamente. Esta escena es como cuando estaba en una fuente termal. Naruto hizo un corte de revés y, yu y Kurena y se vio obligado a darse la vuelta. Cortejar, ¿cómo podría compararse su fuerza con la de Naruto? Xiao Hong, tengo que decir que tú, estás vestida muy hermosa hoy, dijo Naruto lentamente, respirando con más dificultad. Pero cuando venga hoy, solo quiero hablar contigo sobre la nueva técnica. Esa técnica es la técnica de resurrección, o. Oh. Sello maldito. De todo con si quieres decir que es el más reservado y no revelará sus planes, Naruto se refería a una existencia que parecía no tener nada que ver con él. Ese debe ser Yumi Kulenari. Porque en la superficie, él y Yumi Hon no tienen contacto ni relación. Pase lo que pase, nadie dudará de Yumi Kurenai. Entonces, con una identidad tan secreta, ella es apta para convertirse en el cuerpo de la técnica. Comúnmente conocido como, hombre de herramientas. Siguiendo el crujido, Yumikurema y lentamente abrió mucho los ojos al darse cuenta de algo. De espaldas a Naruto, rápidamente luchó con fuerza. Suéltame, déjame ir. Resurrección, hechizo. Oye. Naruto lanzó el hechizo y comenzó a lanzar el hechizo de resurrección directamente, el chakra es transportado a través de la bestia con cola que lo acompaña y finalmente forma un sello maldito en el costado de Yui Kurenai, similar al sello del pájaro enjaulado o al sello maldito de la princesa Orochi. Por supuesto, mi técnica es relativamente secreta. Nadie más se enterará. El diablo, naturalmente, se esconde en lo más profundo. Yui Hon. Guau tilde. Capítulo 203. Sako. Naruto, ¿quién eres? Al día siguiente, temprano en la mañana, oh, oh estamos aquí. Orochime, Namikaze Minato y Sako han llegado cerca de Konoa. Mirando el pueblo rodeado por la ciudad en la distancia, los ojos de Namikaze Minato estaban llenos de suspiros. Para él, dejar Konoa fue hace poco tiempo. Pero en realidad, fueron necesarios 16 años. Muchas cosas han cambiado con el tiempo. Namikaze Minato miró un paisaje familiar y vio una escena diferente. El gran ejército de Saun Ninja Villaje ha acechado temporalmente al pie de un acantilado a decenas de kilómetros de distancia. Esto se hizo para confundir a la organización Akatsuki. Orochiji aceptó su plan de cooperación. Ella la ayudará a descubrir la verdad sobre Uzumaki Naruto. En consecuencia, también debe ayudarla a lidiar con la organización Akatsuki. El humor de Minato se complicaba a medida que se acercaba a su ciudad natal. No podía esperar a ver la verdad sobre Uzumaki Naruto, Sako, ¿en qué estás pensando? Orochi miró a la chica Uchiha a su lado. Ella es extremadamente hermosa y es simplemente el contenedor más perfecto. Sin embargo, la princesa Orochi no reencarnó inmediatamente. Porque Uzumaki Naruto dejó marcas imborrables en este cuerpo. Solo después de matarlo se desatará el nudo de su corazón. Para entonces no será demasiado tarde para ocupar el cuerpo de Sako. Y y espera con ansias el amor y la muerte entre Sako y Uzumaki Naruto. Me preguntaba, ¿cómo matar a Uzumaki Naruto? Sako expresó sus pensamientos sin dudarlo. Por supuesto, no es seguro si ella realmente piensa eso en su corazón. Si es cierto lo que dijo el Yondaime Meokaje. Lo que vi ese día no era real. Entonces, Sakura, casi puedo entender tu estado de ánimo, Zaozi. Todavía tenemos que investigar claramente antes de tomar medidas. Namikaze Minato giró la cabeza y dijo: Porque si no sabes nada, actuar precipitadamente puede tener consecuencias amargas. Tengo mis propias ideas, Yondaime, no tienes derecho a decirme qué hacer. Sako lo fulminó con la mirada, sin ponerle ninguna cara a Namikaze Minato. Durante la tercera guerra ninja de ese año, hace más de 20 años, Namikaze Minato y Kira, de 15 años, estaban igualados. Durante el periodo Shippuden original, cuando Sako se enfrentó a Kirabi, Kirabi ya tenía 35 o 6 años. Es decir, lo que Sako enfrentó fue la versión fortalecida de Kirabi de 20 años. Aunque fue brutalmente golpeada, acababa de abrir los ojos en ese momento. Y este mundo... Sako abrió el caleidoscopio hace tres años y tiene el poder del sello maldito de la princesa Orochi. Si llevas a Sako en este momento a la tercera guerra ninja hace 20 años, entonces puede aplastar a Namikaze Minato, Kirabi y el cuarto haya voluntad. Este es un hecho indiscutible. En otras palabras, y el Namikaze Minato frente a ella no pudo derrotarla. Sin embargo, Namikaze Minato no está exento de su carta de triunfo. La otra mitad del Kirubi todavía estaba dentro de él. Y. En los años de enredo, logró la reconciliación con Kyumi. Así es, se ha convertido en un Jinchuriki perfecto. Namikaze Minato cree que puede hacer cualquier cosa. Naruto, Sako miró a Konoa a lo lejos, y el viento hizo volar su sombrero de bambú. ¿Quién eres? El murmullo de Zunozhi desapareció con el viento, gran parte del odio original parecía haber desaparecido también. En este momento, su actitud hacia Naruto estaba llena de anhelo. Konoa. Esta mañana temprano tuvo lugar una gran celebración en el borde. Hoy es el día de la boda de Mon Ligt Ayate y Ozuki Shiyan. Invitaron a muchos conocidos a venir. Kakashi, Asuma, Yumi Kulena y Akai, básicamente todos estaban presentes. Todos felicitaron a Ayate uno tras otro. Ayate, vestido con un traje de novio, tenía una sonrisa en todo su rostro. En ese momento, la novia todavía se estaba vistiendo en la casa. No saldrá hasta que se acabe el tiempo. En ese momento, todos irán al salón de bodas recién construido al lado y tomarán una buena copa en el gran patio. Naruto aún no está aquí. Asuma miró a su alrededor y no vio señales de Naruto. Naruto es un hombre ocupado. Se encogió de hombros, luego miró a su amante a su lado y yo no, su prometida y No sé si es una ilusión. A medida que pasaba la noche, Hon se volvía más hermosa. Rojo. Asuma estaba tan emocionada que no pudo evitar querer besar a Fangce. Sin embargo, tiene la piel delgada, por lo que le resulta imposible tener relaciones sexuales con Hong Kim en público. Es más, Hong recibió una tutoría muy estricta, por lo que, naturalmente, le era imposible hacer tal cosa. Sin embargo, Asuma no sabía que anoche, Gurena y una vez más, Hong, que bajó los ojos y no dijo nada, tenía la misma postura de siempre. Sin embargo, solo aquellos que la miran de cerca y están familiarizados con ella entenderán que Hong es diferente a antes. Era obvio que Kurenai había cambiado después de una noche entera en la que Naruto usaba la técnica de resurrección. Vuélvete más bella, más sexy, aunque hoy Hon vestía ropa normal, todavía no podía ocultar su belleza. Todos la miraron y admiraron su belleza. Cuando alguien reveló el anillo en la mano de Hon, todos no pudieron evitar felicitar a Asma y preguntarle cuándo se celebraría la boda. Asma inmediatamente sonrió de oreja a oreja y dijo que podría ser un mes después. Sí, Rojo. Asuma se jactó, Yuri se sonrojó por un momento y luego asintió. Pero asintiendo, volvió a arrepentirse. La gente a su alrededor comenzó a buchar, diciendo que asistirían a su boda en un mes. El ocaje Sarutobi y Ruzin de tercera generación también se rió alegremente al ver esta escena. Todo, es hermoso. Solo Yui Hong sintió cada vez más dolor. Porque, anoche, era probable que, en resumen, independientemente de si me caso o no, al menos hoy emborracharé a Asuma y luego fingiré que tengo con él. Yui Hon pensó en estas cosas y no pudo evitar respirar profundamente. Pase lo que pase, primero promueva este hecho falso. Cuando llegue el momento, no importa lo que sea o lo que sea, podrás engañarlo, de todos modos, solo podemos dar un paso a la vez. En este momento. En la habitación de Mao Yue Yan. La persona que está maquillando a Yuyan es Sakura. Como representante de la industria de la moda, Sakura ciertamente conoce bien estas cosas. Está bien. Le hizo un gesto a Shiyan para que se mirara en el espejo. Shiyan, que ya era hermosa, ahora parecía aún más una diosa. Sakura miró con una sonrisa y luego escuchó a Naruto entrar. Naruto. Sakura, tengo algo que decirle a Shiyan. Naruto dijo que le gustaría agradecer a Shiyan por su cuidado y protección secreta a lo largo de los años. Sakura asintió sin sospechar nada, y cuando pasó junto a Naruto, levantó una ráfaga de viento fragante. Naruto miró a Sakura, que estaba vestida a la moda, antes de volver a mirar a Shiyan. Shiyan, quien ha sido fortalecido innumerables veces, ya es impresionante. Para la mayoría de los hombres, ella es una belleza poco común. Sin embargo, para Naruto, que conocía bien a Shiyan desde hacía mucho tiempo, esto era solo otro, cambio de ropa. Shiyan, felicitaciones. Naruto sonrió. ¿Dónde debería agradecerte? Shiyan, que llevaba maquillaje de novia, sonrió, se puso de pie y luego se arrodilló frente a Naruto. Siguiendo el crujido, Shiyan rápidamente comenzó a agradecer, Naruto miró por la ventana y su sonrisa se volvió más maliciosa. Mon Ayate estaba sonriendo felizmente en el patio distante, muy, feliz. Shieyan. Silbido, capítulo 204. Sakura intelectual. Naruto, ¿soy hermosa? Media hora después, ante los ojos de todos asombrados, la novia, que era tan hermosa como una diosa, finalmente se fue. Todos pronunciaron palabras de admiración y elogios uno tras otro, y no dudaron en desearle lo mejor. La envidia y alegría por Ayate también son muy obvias. Y ahora que los novios están todos aquí, naturalmente es hora de celebrar un banquete. Pero, parece que todavía hay una persona que no ha venido. En ese momento, Naruto apareció desde un lado y fue el último en llegar al lugar de la boda. Lo siento a todos, llegó tarde, Naruto levantó la mano y todos sonrieron e invitaron a Naruto a entrar con palabras amistosas. Nadie sabía que Naruto acababa de aceptar el agradecimiento de Shiyan, por lo que llegó tarde. Y Shiyan, que ocultó todo por completo, naturalmente no sería visto de ninguna manera real. Por ejemplo, debajo del vestido de novia sagrado, lleva la última herramienta ninja producida por el reino del trueno. Naruto se lo dio para que pudiera practicar bien. Todas las grandes formas de práctica espiritual se implementan en la vida ordinaria. La llamada, molienda en el mundo de los mortales. Por lo tanto, Shiyan, quien no se olvidó de practicar en este momento, se centró en dos cosas. Mientras se casa, al mismo tiempo y cultivando habilidades. Como ninja, es normal llevar herramientas ninja. Wow, ¿tilde? que picante? En ese momento, la atención de Naruto fue atraída por una chica sexy y Ino sostenía una botella de vino en su mano. En tres años, no es solo Sakura quien ha cambiado. Ino, que vestía trajes que dejaban al descubierto el abdomen durante sus días de escuela ninja, es una ninja a la moda bien merecida. Ahora, tres años después, Ino se ha vuelto muy hermosa e incluso más sexy. El vestido sin mangas dejó al descubierto una gran zona de su cuello y ombligo, demostrando plenamente su personalidad extrovertida. Por supuesto, este tipo de sensualidad no significa que Ino sea salvaje. Al contrario, sigue siendo una chica muy tradicional. Después de todo, como hija del líder de un clan en las montañas, se necesitan restricciones y reglas apropiadas. Ahí en las montañas es una persona seria. La madre de Ino, la señora de la florería, también es una mujer digna, gentil y de buen gusto. Es normal que una madre bien vestida le transmita esta estética a su hija. Entonces, Ino, que tenía el pelo largo y amarillo, sin saberlo se convirtió en una chica sexy, hermosa y segura. Ino, no bebas tanto, somos niñas. Sakura extendió su mano para invitar a Naruto a venir y sentarse, mientras intentaba persuadir a su mejor amiga que estaba bebiendo. Ve a Sakura e Ino interactuando. Naruto pensó en Kusina y la tía Mikoto. Tengo que beber mucho tilde. Ino tomó un gran sorbo de vino y su cara comenzó a ponerse roja visiblemente. Sakura no es la única que está frustrada en el amor, sino que Ino también. Hace tres años, cuando Ino supo que Sasuke era Saco, todo su cuerpo casi colapsó. En tres años, ella y Sakura apoyaron y crecieron juntas. Ino también enseñó las habilidades estéticas y de maquillaje iniciales de Sakura. Hoy, Sakura se ha convertido en una diosa de las revistas populares. Sin embargo, como Ino quería heredar el clan Yamanaka, solo podía seguir perfeccionando sus habilidades. Se sentía indescriptiblemente deprimida, así que ya ahora aprovecharía esta oportunidad para beber para ahogar sus penas. Sakura suspiró y no tuvo más remedio que mirar a Naruto, esperando que Naruto pudiera ayudarla a persuadirla. Naruto dijo, Si la gente está demasiado deprimida, surgirán problemas. Al mirar a Naruto con un rostro hermoso y una expresión gentil, Sakura sintió una lástima indescriptible en su corazón. Entonces, Naruto, ¿dónde deberías desahogar tu depresión? Sakura miró fijamente la cara lateral de Naruto, viéndolo continuar respondiendo a los saludos de otras personas, así, siguió mirando. La animada boda no terminó hasta muy tarde. Hayate, que había estado bebiendo demasiado durante mucho tiempo, estaba casi completamente dormido. Shiyan lo apoyó y se despidió de todos uno por uno. Todos mostraron sonrisas ambiguas y, por supuesto, no perturbarían la noche primaveral de la pareja. Sin embargo, Xi Yan simplemente ayudó a Gao Zhen a entrar al salón de bodas, se quitó el abrigo, lo cubrió con una colcha y se fue. Al entrar al baño, Xi Yan comenzó a quitarse el maquillaje y se quitó el vestido de novia de la cabeza. Sosteniendo la pared con sus manos enguantadas de blanco, se miró en el espejo, respirando un poco más rápido. Persistir en, se dijo Xi Yan a sí misma. Sea persistente. El camino de la práctica espiritual no es fácil. Naruto Kun se animó a al menos insistir en usar las herramientas ninja y entrenar hasta mañana, zumbido y. Ino, más despacio, Sakura apoyó a Ino, mientras Naruto escoltaba a Sakura, y los dos la llevaron a casa hasta el final. Como la madre de Ino todavía tiene una floristería, Ino solo puede cuidar la casa ella sola. Se desperdició mucho esfuerzo. Sakura tranquilizó a Ino. No estoy borracho, no estoy borracho, Ino estaba hablando borracha. Sakura, Naruto, toma dos tragos más conmigo, luego, Ino cayó en un sueño profundo. Mirando a su mejor amiga con lágrimas brotando de sus ojos, Sakura solo pudo suspirar en su corazón. Espera a que salga y encierre a Ino. Bajo la tenue farola, vio a Naruto esperando afuera. Se hace tarde, Sakura, déjame llevarte a casa. Naruto sonrió levemente y le dijo a Sakura. Sí, está bien. Sakura asintió. No es seguro que una niña camine sola de noche. Pero, ¿cómo decirlo? Con las habilidades actuales de Sakura, no es tan sencillo engañarla. Sakura hoy. Vistiendo una bata sencilla, cubriéndose los brazos. La falda larga y oscura le cubre los tobillos. Vestirse así, naturalmente, no abruma al invitado. Pero aún así, nace con una buena base, además de un poco de maquillaje y un cabello especialmente peinado. También la hacía lucir muy brillante y hermosa. Como la luna brillante, Sakura brilla para los demás. Debido al corazón compasivo cultivado por el ninja médico, tiene un sentimiento de perseverancia y extrema ternura. Esto es algo que no se ve en otras chicas, la intelectualidad. Los dos caminaron juntos por el camino nocturno sin decirle una palabra. Sin embargo, cuanto más sucede esto, más ambigua parece extenderse una atmósfera. Naruto es una imagen de gran estrella. Sakura es la diosa de las revistas. Cuando un hombre guapo y una mujer hermosa caminan juntos, es imposible decir que no hay química alguna. Sakura miró en secreto el rostro gentil y hermoso de Naruto con su visión periférica. Como dijo en una entrevista anterior, Naruto es como un santo. Independientemente de su apariencia, temperamento, cultivo, habilidad, él es cientos de miles de veces más fuerte que zuno en ese entonces. Sakura suspiró en su corazón porque los dos habían cambiado tanto. Entonces, Naruto, que nunca ha tenido novia ni ha estado involucrado en escándalos, ¿en qué diablos estaba pensando? De la nada, Sakura preguntó. Naruto, ¿soy bonita ahora? Capítulo 205. Ino y Sakura compiten por Naruto. Bajo la luz de la luna, las mejillas de Sakura brillaron levemente. Toda la persona está bañada por la luz de la luna, gentil, intelectual y tentadora. Naruto miró fijamente su hermoso rostro, sonrió y asintió. Por supuesto, Sakura, eres una chica de revistas de moda. El sincero cumplido de Naruto hizo que Sakura suspirara por dentro. Naruto, lo que pregunté, no es esto. Tal vez Naruto lo evitó deliberadamente, o tal vez, Naruto todavía extrañaba a Sako. Zuozi, estás tan equivocado. Sakura miró a Naruto con tristeza en sus ojos. Él siempre consolaba a los demás, pero él mismo tenía cicatrices si sí, eres tan inapropiado, como chica considerada con los demás. Sakura no continuó presionando, pero fingió que no pasó nada. Ella y Naruto hablaron y rieron, y finalmente llegaron a la puerta de su casa. Sakura tilde. ¿Por qué volviste, eh? ¿No es Naruto-sama? Es tan tarde, realmente te estoy molestando para que envíes a Sakura aquí. La madre de Sakura, Aruno Meabuki, salió por la entrada. Con su personalidad extrovertida, rápidamente desarrolló una enemistad con Naruto. Después de que Naruto se fue, Aruno Meabuki seguía sonriendo felizmente. Al segundo siguiente, se acercó a su hija y le preguntó: "Sakura, tú y Naruto, mamá". Pronto, Sakura se dio cuenta de lo que su madre quería decir: "No hay nada entre Naruto y yo, chico tonto. Todos los que tienen un ojo perspicaz saben que Naruto será el próximo Hokage. Tú, por favor, ten más cuidado, como cualquier otra madre normal." Haruno Meabuki espera que su hija pueda escalar alto. Después de todo, estar en la misma clase que Naruto significaba que él podría llegar a la cima primero. No, no me gusta nada Naruto. Si fuera hace cuatro años, Sakura habría dicho esto. Pero si fuera ahora, Sakura estaba un poco insegura. Tengo que pensar en este tema detenidamente, pensó Sakura, se dio la vuelta y entró a la casa. A la mañana siguiente. Ha llegado un nuevo día a Konoa. El animado mercado está lleno de gente. Un comerciante estaba sentado en su tienda, mirando a la gente que iba y venía. Sus patrones de movimiento parecían los mismos que cualquier otro día. Sin embargo, de hecho, Scorpion lo ha utilizado para manipular arena con su mente. Se comenzó a recopilar información sobre Conoya, traficantes, lacayos e incluso ninjas de Conoya. Todos estaban imbuidos de hechizos de escorpiones, los pájaros volaban por el cielo. Quizás hoy haya tres o dos pájaros más. Esto no pasó desapercibido para nadie más. Deidara, que volaba alto en el cielo, pisó el pájaro volador y usó el telescopio que llevaba en sus ojos para observar la escena debajo de Konoha. Bueno, esto es Konoha, el hermano Escorpión y yo hemos llegado. No sé qué está haciendo Orochi, otros llegarán uno tras otro, ese jefe muerto, no lo sé. ¿Cuándo vendrás? Si estás postergando las cosas, no volverás, la vida diaria de Konoha está llena de altibajos. El peligro se acerca, pero la gente no lo sabe, punto punto punto. Cuando Ino pasó por la calle, las personas controladas por Escorpión también capturaron esta escena. Ino, con un recuerdo en la mano, se dirigía a la casa de Naruto. Solo para agradecer a Naruto por cuidarlo ayer. Sakura, buenos días, los encuentros casuales en la calle son muy comunes. Ino, ¿estás bien? Sakura sonrió dulcemente. Estaba muy preocupada por lo que le pasó a su mejor amiga después de beber demasiado anoche. Está bien, me duele la cabeza cuando me despierto esta mañana. Ino se dio unas palmaditas en la frente y luego preguntó. Por cierto, Sakura, de repente siento que Naruto es bastante bueno. Ino sonrió, las comisuras de su boca se curvaron y sus ojos brillaron con pensamientos. Como chica muy realista, Ino es valiente, extrovertida y sabe tomar decisiones. Como Sako es una niña, no pueden estar juntos incluso si regresan. Entonces déjalo ir y elige un chico mejor. En términos de excelencia, nadie de su edad se puede comparar con Naruto. Shiaori solo tiene juventud en su cabeza. Shikamaru pasó de tener miedo a los problemas a tener la cara de un tío incluso antes de ser un adolescente. Choji solo sabe comer. Neji es una broma. Mirándolo de esta manera, el único más adecuado es Naruto. Entonces, Ino mostró una expresión burlona y acercó su mejilla a Sakura. Sakura, esta vez no me robarás, Ino se refería al hecho de que ella y Sakura tuvieron una ruptura en su amistad debido a Sako durante la escuela ninja. Ahora que le gusta Naruto, Sakura debe ceder. Sakura no respondió de inmediato, pero miró a Ino, que vestía ropa que dejaba al descubierto el abdomen. Ella sonrió levemente y entrecerró los ojos en forma de luna creciente. Eso no es necesariamente el caso. Ino. ¿Eh? Finalmente, Ino llegó a la casa de Naruto con un regalo. Al llegar temprano en la mañana, llamó a la puerta. Naruto abrió la puerta y la invitó a pasar. Hablando de eso, esta es mi primera vez en la casa de Naruto. Ino es una persona despreocupada que no se limita a asuntos triviales. Entró y miró alrededor de la habitación, que obviamente había sido limpiada. Entonces, vio a la criada saliendo del dormitorio de Naruto. Ino quedó atónita por un momento y luego dijo: Hola, hola. Y Natasha, que se había vuelto a poner su uniforme de sirvienta, naturalmente se limpió a sí misma y a la habitación. Anoche vino aquí para ayudar a limpiar. Fue necesaria una noche entera de limpieza. Incluso cuando cocinaba por la mañana, estaba ocupada usando un delantal en la cocina. Al mirar a la doncella de la sucursal de Inata con mejillas sonrosadas y ojos blancos llorosos, la postura de Ino se volvió mucho más contenida. Naruto Kun, terminé de limpiar todos los lugares, así que regresaré primero. Inata Shia se inclinó y luego abandonó la escena. Qué hermosa persona, Ino miró fijamente la espalda de Inata mientras esta desaparecía por la entrada. Wow, Naruto, eres realmente increíble. Incluso tienes una criada yuga para ayudarte a limpiar la habitación", y no pensó erróneamente que como Naruto era un hombre ocupado, estaba aquí para ayudar. Ino, que no sospechaba, dejó el souvenir y lo empujó frente a Naruto. "Naruto, este es un regalo para agradecerte por ayudarme ayer, luego de una simple cortesía", Ino se levantó y comenzó a caminar por la casa de Naruto. Ella no quería irse porque se había interesado mucho en Naruto y planea considerar novio. Pero Hinata Shia, que ya había salido de la casa de Naruto, de pronto recordó algo. ¿O oh no. El delantal sigue ahí, todavía en la cocina, solo esperaba que el próximo patriarca de la familia Yamanaka no descubriera ese delantal. En ese momento, Ino ya había entrado a la cocina de la casa de Naruto y vio la ropa sobre la mesa. Se acercó, lo recogió y lo estiró. Entonces, toda la persona quedó atónita. ¿Qué tipo de delantal es este? Capítulo 206. La tentación de Ino. Sosteniendo este delantal moderno y demasiado moderno, Ino se quedó atónita en la cocina. Pronto, se dio cuenta de que esto debía haber sido dejado por la criada de la familia de Inata. ¿Cuál es el significado? Esa desvergonzada familia Inata en realidad usó su belleza para seducir a Naruto. Un, sí, ese debe ser el caso. Ese debe ser el caso. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el bondadoso Naruto. Naruto, que ya había establecido una imagen grande y recta, brillaba intensamente en Inochi. Ino no pensó que Naruto haría algo descarado. ¿No viste que Naruto aún no se ha comido a una Sakura tan excelente y hermosa? Junto con la reacción de Sakura esta mañana, Ino confirmó esto. Sakura, aún no ha hecho ningún movimiento hacia Naruto. Por lo tanto, tengo que llegar allí primero. Ya sea Sakura o Inata, no pueden atrapar a Naruto. Ino decidió tomar la iniciativa, pero también decidió no darle una oportunidad. Quería confesarle su amor a Naruto directamente. Pero oye. Esto no es bueno. ¿A Naruto no le gustarían las chicas que toman la iniciativa? ¿Ser reservado? El inteligente Ino decidió probarlo. Dejó el delantal en silencio y luego regresó a la sala fingiendo que no pasaba nada. Bueno, Naruto, Ino se arrodilló y calmó un poco su actitud extrovertida. ¿Tienes, novia? Ah, parece muy directo de nuevo. Olvídalo, no importa, ese es el tipo de carácter que tengo de todos modos. ¿Novia? No. Naruto sonrió amargamente, luciendo impotente. Sin embargo, hubo una pizca de alivio. Este tipo de expresión hizo que Jinzi suspirara desesperado. Un Naruto tan destacado no tiene novia, debe ser porque todavía está pensando en saco. Bueno. Zi, realmente has hecho mucho mal. Ino suspiró e inmediatamente se animó. Oye, Naruto, ¿qué piensas de Sakura? Ino apoyó la barbilla en las manos y apoyó los codos en la mesa baja. Se inclinó ligeramente hacia adelante y miró fijamente los ojos azules de Naruto al otro lado de la mesa. ¿Sakura? Bueno, ella es una muy buena chica. Naruto asintió seriamente. Ino se echó a reír. Naruto, decir que las chicas son agradables no es un buen adjetivo. Ino dijo: "No le envíes tarjetas de buen chico a Sakura, de lo contrario Sakura se pondrá triste." Ah, Naruto se rascó la cabeza. "No puede ser así. Bueno, en realidad, tal vez sea porque mi corazón está demasiado oscuro. ¿Qué quieres decir?" Ino estaba confundida. Naruto estaba un poco avergonzado. "En realidad, siento que ha habido un demonio escondido en mi corazón durante estos años", como lo describió Naruto, Ino comprendió gradualmente lo que estaba pasando. La gente, tiene emociones negativas. Nadie puede escapar a esta lógica. Como Hinchuriki, Naruto definitivamente se verá afectado por el chakra del nueve colas. Entonces, debe haber oscuridad en su corazón, pero el Kyuubi la amplifica. Entonces, cuéntamelo. Y no parecía muy interesada, no me mires así, soy una experta espiritual, la gente de las montañas juega con artes místicas. Nunca he visto psicología. Bueno, en realidad, tal vez tengo algunas tendencias violentas, Naruto pensó por un momento y respondió. Los dos charlaron como buenos amigos. Ino mostró una sonrisa natural y feliz. Entiendo, todos somos ninjas, definitivamente tendremos tendencias violentas, excepto Inata. Probablemente, entre los doces y Inata es la única que no tiene tendencias violentas. También entiendo, Naruto, el kibubi te afectará, y no sostuvo su barbilla, interesándose cada vez más. Entonces, ¿qué tan violento vas a ser? En otras palabras, ¿qué categoría prefieres? ¿Afectará esto la selección de pareja? Uh, pensó Naruto por un momento y decidió no responder la pregunta. Al ver a Naruto cerrar la boca, y no parpadeó. Sabía muy bien que cada uno tiene su propia privacidad. Entonces, Naruto, intentemos salir con nosotros dos. Ino de repente expresó esta opinión. Es bueno en el misticismo espiritual y naturalmente bueno en observar los corazones de las personas. Ino entrecerró los ojos y comenzó a explorar la realidad de Naruto. En la calle comercial por la mañana, Ino y Naruto caminaban uno al lado del otro. Los dos parecían tener una relación normal. Pronto, a Ino le gustó una pieza de joyería en un puesto al borde de la carretera. Naruto, ¿qué tal esto? Ino levantó la horquilla y miró los ojos azules de Naruto sin parpadear. Poco después, Ino y Naruto volvieron a la librería. Cada semana llegan nuevos libros a la librería. Ino hojeó las revistas, muchas de las cuales tenían fotos de Sakura como portadas de moda. "Naruto, ¿quién es más hermosa, Sakura o yo?" Ino miró fijamente a los ojos de Naruto, incluso a sus pupilas, nuevamente y le hizo esta pregunta. Luego, los dos se dirigieron al área de descanso. En una apartada calle secundaria, los dos se sentaron en un banco público. "Bueno, el paisaje aquí es realmente bonito, ¿qué piensas, Naruto?" Ino giró la cabeza y miró a Naruto a los ojos a su lado. Cerca del mediodía, los dos fueron a Ichiraku Ramen. "El ramen sigue siendo tan delicioso hoy como lo fue en el pasado." Ino dijo, "Naruto, Ichiraku Ramen es de hecho el más delicioso, ¿verdad?" Sostuvo los palillos pero miró fijamente a los ojos de Naruto. El tiempo vuela. Los dos caminaron así toda la mañana. Por la tarde, Ino siguió a Naruto de regreso a casa. Compró algunas cosas y las empacó. Ino puso las cosas sobre el tatami, luego se arrodilló y volvió a su posición matutina. Y Naruto también regresó a su lugar. Después de toda una mañana y media tarde de compras y convivencia. Ino, que se había convertido en un maestro espiritual, vio lo que se escondía en los ojos de Naruto. Naruto-kun. Ino habló en voz baja. Cuando estás de compras en la calle comercial, lo único que quieres es... Ino bajó la voz, se inclinó hacia el oído de Naruto y le contó los resultados que vio. Y cuando estaba en la librería, la mirada en mis ojos era muy aterradora, la voz de Ino se volvió más suave. Incluso cuando estábamos en el banco público, los ojos de Naruto Kun eran como, entonces Ino volvió a decir. Incluso cuando come el Ichiraku Ramen favorito de Naruto-kun, lo que Naruto está mirando no es el ramen, sino después de que Ino terminó de hablar sobre sus observaciones, volvió a su posición original. Ino se vistió bien hoy. El vestido de una pieza sin mangas mostraba su figura bien desarrollada, especialmente está saliendo. Los finos labios pintados con lápiz labial rosa brillan con un color seductor. Ino se sentó en silencio con ojos gentiles, dejando que Naruto la mirara. Después de mucho tiempo, Ino pronunció sus palabras guía. Entonces, ¿qué hará Naruto-kun conmigo? A continuación, Naruto no habló, pero explicó su plan con acciones prácticas. Se escuchó un sonido de hurgar en cajas y gabinetes, y Naruto fue a buscar algo. Pronto, varias herramientas ninja en el gabinete aparecieron frente a los ojos de Naruto. Al momento siguiente, Naruto, que estaba agarrado al gabinete, se volvió para mirar a Ino. Ino Exclamación de cierre, capítulo 207. Obra de arte bajo las vigas. Ino, ella, en una mañana soleada, Sakura estaba sentada sola en una cafetería tomando café, muy elegante. A través de la ventana veía a la gente ir y venir por la carretera. Sakura sabía que Ino era una persona de acción y definitivamente actuaría. Por lo tanto, ella realmente podría tomar medidas contra Naruto. Entonces, Naruto la aceptará. Sakura también ha pensado detenidamente sobre su actitud hacia el amor. Entre sus compañeros, el mejor era, naturalmente, Naruto. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué estás pensando exactamente en tu corazón? Sakura miró hacia atrás, a los fragmentos del pasado y se puso a pensar. Pase lo que pase, Ino y Naruto no pueden lograr nada en un día. Sakura lentamente tomó un sorbo de café y pensó para sí misma. La casa de Naruto. Silbido, el sonido de las fibras de la cuerda tirando bajo las vigas. Naruto miró fijamente la obra de arte que giraba ligeramente frente a él, sintiéndose extremadamente satisfecho. Las llamadas tinieblas en el corazón se refieren a este asunto. Aunque la práctica normal es posible, también son necesarios ajustes en la práctica oscura. Zumbido. Naruto recogió la herramienta ninja producida por el reino del trueno. Naruto lo tomó en su mano y lo apuñaló. TSK. La herramienta ninja floreció con electricidad en el aire, enviando poderosos temblores de alta frecuencia. Naruto sostuvo la herramienta ninja y continuó realizando cada movimiento. Se dominaron varios movimientos en las manos de Naruto y se usaron armas con gran habilidad. Después de un momento, Naruto lo soltó y probó otras herramientas ninja. Las mismas armas produjeron sus propios efectos a medida que fueron utilizadas, y Naruto rápidamente dominó sus respectivos usos. Entonces, Naruto comenzó un nuevo entrenamiento. La bestia con cola compañera fue convocada, y la aterradora bestia con cola compañera apareció y se despertó rápidamente. El monstruo despierto permaneció dócil bajo la comodidad de Naruto. Sin embargo, su ferocidad real se puede ver plenamente en su apariencia. El monstruo comandado por el brazo pronto marcó el comienzo de la escena de su mordedura. Bajo el mando de Naruto, mordió con fuerza al objetivo. Oye. Llamar. Naruto exhaló un largo suspiro de alivio y no pudo evitar sonreír felizmente cuando vio la operación exitosa. Quebrar, quebrar, el color rojo brillante goteó del corazón rojo del objetivo al suelo. Tal vez la pintura del objetivo aún no se haya secado, entonces esto sucede. Pero de todos modos, eso no es un problema. Pronto, Naruto controló a la bestia con cola que lo acompañaba y comenzó un entrenamiento de ataque más brutal. Estallido. 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 Naruto empujó cada vez más fuerte, apenas capaz de ocultar la expresión de satisfacción en su rostro. ¿Quién no sería feliz si pudiera ver su propio progreso durante el entrenamiento ninja? Sintiendo el sabor del entrenamiento, Naruto abría y cerraba sus movimientos cada vez más. El objetivo se balanceaba y fue destruido por la aterradora ofensiva. Afortunadamente, el material de destino es muy bueno, por lo que aunque no tengas escrúpulos, no habrá problema. A través de la ventana, Naruto podía ver a los transeúntes caminando afuera. Mientras contemplaba las calles de Konoha, Naruto practicó diligentemente. Cada vez que te lo tomes en serio, ganarás algo. Naruto, a quien le encanta practicar, sigue trabajando duro y se esfuerza por perfeccionar su práctica hoy. A medida que Naruto practicaba cada vez más rápido, sus movimientos se hicieron cada vez más grandes. Estallido. 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 Naruto atacó ferozmente y no mostró piedad. El objetivo frente a él parecía ser un enemigo imaginario. A medida que la velocidad de ataque de Naruto aumentó, se convirtió en una imagen residual. Se acerca el golpe final. El poder de la oscuridad. Con un movimiento de poder oscuro, el Feroz Chakra Oscuro se disparó como ondas. Tsk Tsk Tsk. Punto punto punto. Después de que Naruto realizó su movimiento final, mantuvo la postura final durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, saboreando la esencia de su combo. Entonces... Naruto retrocedió un poco y miró fijamente al objetivo que había sido dañado en pedazos. El objetivo colgado de las vigas gira, gira. Naruto estaba muy satisfecho con sus manos en su cintura, admirando los resultados de su entrenamiento. De hecho, Naruto ha querido practicar así desde hace mucho tiempo, pero nunca ha tenido la oportunidad adecuada. Y hoy, el objetivo que Ino tomó la iniciativa de enviar fue la mejor y más adecuada herramienta de capacitación. Este tipo de herramienta es muy adecuada para este conjunto de combos que utilizan herramientas y cuerdas ninja como principales métodos de ataque. Llamar. Naruto exhaló y luego comenzó la segunda ronda de entrenamiento. La cultivación nunca se logra de una sola vez, pero tampoco es solo cuestión de perder el tiempo. Oye. Naruto comenzó a moverse de nuevo. La vida del techo que colgaba al objetivo emitió un leve sonido, y luego y se escuchó el sonido de las fibras de la cuerda siendo tiradas y retorcidas. Finalmente, está el leve zumbido de las herramientas ninja del reino del trueno. Noche. Floristería de montaña. La esposa de Yamanaka Aiechi, la propietaria de este floristería, Yamanaka Reno, está a punto de cerrar. Trabajando duro todos los días y ocasionalmente cerrando temprano algunos días al mes. Empacó todo y caminó por la calle hacia su casa. Nuestro marido es un hombre ocupado y el departamento de inteligencia siempre lo necesita. Así que no necesariamente tengo que estar en casa todos los días. Después de regresar a casa, Yamanaka Ville vio a su hija que había regresado. No sé si es una ilusión, pero parece que la hija de Izuku Ibiscu se ha vuelto extremadamente hermosa hoy. ¿Cómo? Flores regadas en una floristería. Yamanaka Reino preguntó. Ino, has vuelto. Te ves hermosa hoy. ¿Usaste algún cosmético? Ino sonrió un poco cansada. Bostezó como si estuviera cansada. Es por la práctica. Además, de hecho, mi hija usó un abrigo largo con mangas hoy, lo cual era raro. No solo eso, incluso sus piernas llevaban pantalones extremadamente conservadores. Esto es diferente del estilo sexy y desenfrenado habitual de mi hija. Ella siempre usa sin mangas. El motivo es lucir su graciosa figura. Pero esta vez, oye, incluso el cuello está apretado. Yamanaka Reino miró el cuello de su hija y vio que todos los botones estaban atados. Una vez que la comida estuvo lista, Reino Yamanaka salió de la cocina y vio a su hija dormida. Le recordó a Ino que no se cansara demasiado durante su entrenamiento. Está bien, lo entiendo, mamá. Ino mostró una leve sonrisa, todavía llena de cansancio. Después de que terminó la cena, Ino se levantó y planeó descansar. Mamá, hoy estoy muy cansada, primero me voy a la cama, de acuerdo. Llamará Reino, quien sin querer estaba recogiendo los platos, miró hacia arriba y vio los brazos de su hija expuestos porque levantó la mano para rascarse la cabeza interrogación de cierre. Había marcas rojas en todos sus hermosos brazos y Yamanaka Reino quedó atónito por un momento. A partir de esto, entendí que el entrenamiento de Ino no fue fácil. Este niño finalmente ha llegado a la edad para trabajar duro. Yamanaka Reino solo está feliz por su hija. Capítulo 208. Ino seduce a Sakura. En este sueño, Ino durmió desde la noche hasta mañana. A la mañana siguiente, Arrastró su cuerpo dolorido para ponerse de pie, sonriendo involuntariamente. Incluso si tienes el físico de un ninja, no puedes soportar ese tipo de tortura. Ese tipo era demasiado cruel, dijo Inochi. Pero, ¿cómo decirlo? No esperaba que fuera algo tan poderoso. Pensando en la experiencia de ayer, Ino no pudo evitar sentirse un poco eufórica. Ella conocía el sabor y planeaba ir a casa de Naruto nuevamente hoy. Esta vez, estaba mucho por delante de Sakura, jeje. Después del desayuno, Ino salió de la casa y caminó lentamente por la calle. Al detenerse junto a una cafetería en la calle comercial, Ino vio a Sakura disfrutando de su café matutino. Ino entró, saludó y se sentó frente a Sakura. La calle detrás de la puerta de cristal está llena de tráfico. La postura algo perezosa de Ino llamó la atención de Sakura. Como poderosa ninja médica, Sakura podía darse cuenta fácilmente de que algo andaba mal con Ino. Sigo bostezando, no tengo energía, parece que no he dormido bien, hoy me puse mangas largas y pantalones. Mi estilo ha cambiado. Algo anda mal, mis cejas se han derretido y mi temperamento se ha vuelto completamente diferente al de antes, como, una fruta que ha comenzado a madurar. Después de analizar estos puntos, Sakura tomó la taza de té, tomó un sorbo elegante y luego preguntó. I-No, has cambiado mucho hoy. Bueno, sí. Ino tomó el café que le trajo al camarero y lo probó lentamente. Los brazos ligeramente temblorosos no pudieron esconderse de la observación de Sakura. Demasiada práctica. Oh, herido. Sakura, ese chico Naruto, es muy bueno, dijo Ino un poco pensativa, con los ojos fijos en Sakura, queriendo ver su reacción. Aunque hay algunos fantasmas y bestias, inesperadamente, bajo la glamorosa apariencia de Naruto Uzumaki se escondía tanta crueldad. Si estás demasiado deprimido, definitivamente habrá problemas. Esto es comprensible. Y no, el maestro espiritual pensó. Pero, cómo decirlo, emocionante. La experiencia de ayer abrió la puerta a un mundo nuevo para Hino. A diferencia de las ninjas conservadoras, anticuadas y anticuadas. Como chicas ninja de la nueva era, la forma de pensar de chicas como Ino es, por supuesto, completamente diferente a la de la generación anterior. En otras palabras, Ino es muy receptiva y no se siente particularmente abrupta o sorprendida. Esto la hace en marcado contraste con Mikoto, Azuki y otros. Eso es, dejarse llevar. Por supuesto que Naruto es excelente, Sakura continuó tomando café. Ella ya no era una niña, por lo que naturalmente no se pelearía por las pocas palabras de Ino. Y también comprende que algunas cosas dependen del destino. También hay algunas cosas que hay que ganárselas. La gente no romperá con sus mejores amigos por esta pequeña cosa. C. Mantenga la mente tranquila y relájese. Debe haber muchas chicas persiguiéndolo. Ino sostuvo su barbilla con una mano y miró a Sakura. Ayer fui a visitar la casa de Naruto. Adivina que vi. Sakura sabía que Ino fue allí para agradecer a Naruto. Entonces, ¿qué pasó con la casa de Naruto que dijo Ino? La casa de Naruto, Ino se adelantó y se encontró con las mejillas de Sakura. Ella susurró. Vía a la criada de la familia Inata, esto es normal. Sakura parpadeó. Mucha gente sabe que Naruto es amable con el clan Yuga, por lo que el clan Yuga siempre le pagará a Naruto. Es aún más comprensible enviar una criada a limpiar la casa. La criada dejó un delantal en la casa de Naruto y se recostó junto a la oreja de Sakura, cubriéndola con una mano, y su voz se volvió más tranquila. Después de escuchar la descripción de Ino, los ojos de Sakura se abrieron como platos, porque este tipo de cosas realmente superó sus expectativas. Esa criada debe tener 26 o 7 años, Ino regresó a su posición original y miró a otras personas en la cafetería para asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas antes de continuar. Es muy maduro y encantador, y lo hace deliberadamente, ¿crees que Naruto-kun es un joven de sangre fuerte, puede controlarse? Las comisuras de los labios de Ino se curvaron en una sonrisa ambigua. La criada de la familia Inata puede ser controlada, pero para cierto maestro espiritual, no es necesariamente el caso. Pensó Ino felizmente, sintiéndose feliz por su encanto. Punto punto punto. Sakura permaneció en silencio, pero eso no significaba que no estuviera pensando. Con solo una mirada se podría completar la comunicación con Ino. No es solo Inata quien ve lo grande de lo pequeño, Sakura, puedes pensarlo, la Inata más rígida es así. Otras familias tienen que ser audaces, Ino arqueó las cejas y su indicación hizo que Sakura sintiera una sensación de crisis. Porque si lo que dijo Ino era cierto, significaba que a Naruto fácilmente le podría pasar algo a otras chicas. Para entonces, si estalla un escándalo, estará en un gran problema. Naruto, pero él es un santo. Sakura removió el café con una cuchara y miró al vacío. La personalidad de un santo no puede ser destruida. Sí, santo. Murmuró Ino, bajando la cabeza y mirando su taza de café. Eso es porque, Sakura, no tomaste la iniciativa. De lo contrario, conocerías el lado bestial de Naruto. Pobre Sakura. Después de seguir a Naruto durante tantos años, sigue siendo muy inocente. Ino no pudo evitar sentir lástima por Sakura tuvo una idea y decidió arrastrar a Sakura al agua. De todos modos, son buenas hermanas. Las buenas hermanas duran toda la vida. De todos modos, Sakura, ya te lo dije, solo cuídate, y no bebió el café de una vez, pagó el dinero y se fue. Punto, punto, punto. Sakura se sentó sola en la cafetería, apretando los dedos, aflojándolos y apretándolos de nuevo, estaba pensando que debería detener a esos tipos con malas intenciones para Naruto. La casa de Naruto. Ino llamó a la puerta y entró con naturalidad. Después de que Naruto cerró la puerta, Ino llegó a la sala de estar, sosteniendo sus manos en el suelo, mirando directamente a Naruto con una leve sonrisa en sus labios. Todo está tácito. Después de ayer, se sentía mucho más cercana a Naruto. Existe la conexión más profunda entre nosotros. Esto es un secreto, nadie más lo sabe. Naruto miró a Ino. Hoy, Ino vestía mangas largas y pantalones largos, sentada casualmente en el tatami. Sus ojos estaban claros, pero la pequeña sonrisa en sus labios no podía ocultarse a los ojos de Naruto. Pronto, las piernas de Ino se estiraron debajo de la mesa baja y comenzaron a actuar con picardía, pateando a Naruto. En la mesa baja, sus ojos miraban a Naruto sin parpadear. La problemática Ino pateó, pateó, pateó. Es como una provocación. Naruto sonrió, sonrió y se levantó. Luego abrí el gabinete de ayer. Pero la diferencia con respecto a ayer es que hoy en día existen muchos más tipos de herramientas ninja. Naruto sacó un manojo de cuerda roja y se lo arrojó a Ino. Ino miró la cuerda frente a ella y rápidamente entendió la intención de Naruto. Ahora eres tú quien me lo ruega. Naruto se paró en el suelo, mirando a Ino. Ino lentamente extendió su mano, recogió el manojo de cuerda y luego lo movió hacia ella, crujido, crujido. Ino tomó la iniciativa de tejer el nudo. Su obra se mostró frente a los ojos de Naruto. Naruto cuntilde. Ino se arrodilló sobre el tatami y miró a Naruto. Sus ojos son gentiles y su voz es gentil. Mis habilidades manuales, están bien. Naruto miró a Ino y rápidamente corrió las cortinas de la sala detrás de él sin mirar atrás. Guau. Capítulo 209. Kusina y Lin fueron desenterrados. Mientras Naruto e Ino discutían en profundidad sobre el entrenamiento, a la luz del día. Después de recibir la orden de Naruto, Uzuki Yugao ya se estaba preparando para hacer algo. Como novia recién casada, Uzuki Shiyan debería pasar su luna de miel con Moon Lig Ir de viaje, ir a una fuente termal o algo así. Sin embargo, Uoyuki Shiyan engañó a Moon Lig por motivos de trabajo. Hayate, que sostiene a Shiyan en sus manos y tiene miedo de derretirse, por supuesto apoyará el trabajo de Shiyan al 100%. Entonces, con el pretexto de trabajar, Shiyan comenzó una infiltración secreta. Puede que suene extraño. ¿Un ninjambu perteneciente a Konoa quiere infiltrarse en los ambu? Pero eso es exactamente lo que es. Aunque Shiyan ya es el líder del equipo ambu 6, su estatus no es menor que el de grandes jefes como Yamanaka, Aichi e y Akimichi Choza pero lo que iba a hacer hoy fue realmente impactante. Solo ella, puede hacer este tipo de cosas. Después de ser fortalecido innumerables veces por Naruto, la fuerza de Uzuki Shiyan se ha vuelto insondable. Es muy posible, tal vez incluso con los Sanin y otros. Por lo tanto, Naruto naturalmente le dejó este trabajo secreto. Entonces, Shiyan se coló en algún lugar en secreto durante el día, tiempo de día. Muchas veces la gente está más relajada y en guardia porque la luz es demasiado brillante, porque es pleno día, en resumen, la guardia de la gente puede volverse relajada fácilmente. Al contrario, es una noche oscura y la gente está más alerta. Esto está determinado por el instinto grabado en los genes. Durante el día, Shiyan llegó a las afueras del cementerio. Escape de la tierra, sello Shiyan. Como Hounin, es normal dominar dos atributos de chakra. Shiyan puede escapar a través de la tierra, y escapar a través del agua. Lentamente, el atardecer comenzó a hundirse. Ella miró fijamente el cementerio. Al mirar por encima de las ramas, Shiyan vio algo. Dos ninjas de Konoha patrullando un montón de lápidas cuadradas incrustadas en el césped. Pronto, la figura de Shiyan quedó completamente oculta en el suelo. Así es, su misión es robar la tumba. Es difícil decir la razón específica. El propio guan Shiyan no sabe por qué, pero esa era la misión que Naruto le había encomendado. El deber del amo es absoluto. Xiyan pensó para sí misma. Cuando llegó al suelo, como un pez, comenzó a esconderse y luego se dirigió hacia el cementerio. Xiyan, que había estado en el cementerio innumerables veces, naturalmente sabía dónde estaba el objetivo. Esta vez. Hay dos ataúdes que quiere robar: uno es el ataúd de Uzumaki Kusina, uno es el ataúd de Noar Noara Rin es compañera de clase de Kakashi Senpai, compañera de la clase 7 y estudiante del cuarto okaje. Uzumaki Kusina es la esposa de la cuarta generación, y también está indisolublemente ligada a Naruto. Shiyan llegó al primer ataúd y comenzó a remover la tierra. El trabajo lento marca la diferencia, este es un trabajo que hay que hacer lentamente. Yan pasó mucho tiempo aflojando la tierra circundante y luego usó un pergamino para sellar el ataúd en el interior. así conseguí el ataúd de Noaralin. luego sacó un ataúd de otro pergamino que había preparado como sustituto naturalmente esto es para engañar a los demás en el período siguiente shirian siguió el mismo patrón y se llevó el ataúd de cocina también se utilizó como sustituto un ataúd preparado de antemano. Después de hacer todo esto, Shiyan exhaló un suspiro de alivio y comenzó a escabullirse. Después de salir del cementerio, se relajó completamente, esperando estar a la altura de las expectativas. De esta forma, Naruto definitivamente estará muy feliz. Cuando llegue el momento, definitivamente fortaleceré y guiaré mi práctica nuevamente. Xi'an, que estaba recién casada, no pudo evitar, sus mejillas se sonrojaron cuando pensó en su práctica espiritual y su respiración se aceleró ligeramente, en cuanto a la explosión. Allá te era, por supuesto, su marido. El amor entre ambos es puro e impecable, un amor espiritual y platónico. Este tipo de amor es sagrado. Esa noche llega un invitado inesperado. Bolsa de medicinas. Se ajustó las gafas y miró a Zurocía a su lado. Señor Sako, voy a actuar, Kabuto, que recibió órdenes de Orochime, vino a cavar ataúdes. Zurozi también vino a mirar porque tenía curiosidad por la respuesta al misterio. ¿Quién es Uzumaki Naruto? Este misterio rodea a todos. Pronto, Kabuto se puso a trabajar y se adentró en la tumba para desenterrar el ataúd de Kusina. A espaldas de Namikaze Minato, lo que hicieron fue levantar a Kusina y usar el mismo método y para reencarnar en la tierra. Para entonces, cuántas cosas se pueden pedir de la boca de cocina. Kabuto estaba deseando que llegara. El tiempo pasa poco a poco. Después de que Kabuto terminó, ya era muy tarde. Señor Sako, ¡uh! Vámonos. Kabuto asintió y salió del cementerio con Sako. Tarde en la noche. Orochi está esperando en algún lugar subterráneo. Esta es la guarida de Danzo. Las tuberías subterráneas de raíces se extendieron por todo Konoha. La princesa Orochi puede evitar fácilmente los ojos y oídos de los demás tomando solo una esquina. Pronto, Kabuto regresó. La princesa Orochi ha bloqueado temporalmente a Namikaze Minato. Con la mente simple de Namikaze Minato, nunca pensaría en sus propios asuntos. Orochima y rápidamente utilizó al prisionero condenado a muerte proporcionado por Danzo para realizar la reencarnación de la tierra. Ella había hablado con Danzo antes. Danzo dijo que después de que Pain ataque y cause un gran revuelo, tomará el poder y se convertirá en el sexto Okage. Porque Naruto ya era imparable. Esta es la última oportunidad. Danzo estaba movilizando a sus hombres, pero no tenía tiempo para pensar en sí mismo. Reencarnación de Tierra Sucia. Siguiendo el hechizo de Orochiji. Bajo la atenta mirada de Kabuto y Sako. El difunto fue levantado lentamente. Sin embargo, lo que apareció fue una figura completamente desconocida de un pez variado. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, Oroime, Kabuto y Saco se sorprendieron. Los tres hombres inteligentes no tardan mucho en darse cuenta, de que han sido engañados. Este no es el ataúd de cocina. Entonces, ¿dónde está el ataúd de cocina? ¿Ha sido transferido? ¿Robado? ¿Alguien llegó temprano? ¿O? Oh. ¿El ataúd de cocina era originalmente falso? Orochima y no se deprimió cuando no pudo obtener el resultado. Porque todavía quedan dos personas a quienes preguntar. Kabuto, Bei vacía las tumbas de Iwako y Seci, a Orochiji se le ocurrió una nueva idea. Kusina no puede hacerlo, ¿verdad? Luego reemplácelo con la esposa del Sandaime Okaje que murió ese año, y su discípulo, el médico Ambuku Noichi que entregó a Kusina. No existe un muro hermético en el mundo, y definitivamente descubriré el secreto de Uzumaki Naruto primero. Se trata de desentrañar un misterio, pero también de tu propia venganza. Solo cuando te conoces a ti mismo y al enemigo podrás luchar sin peligro. Capítulo 210. Comienza el gran plan de Naruto, la muerte de Danzo. Konoa está tranquila a altas horas de la noche. Casi todos los aldeanos se fueron a dormir. Sin embargo, todavía hay gente trabajando diligentemente. En la casa de Naruto, Shirian se arrodilló sobre una rodilla y miró al suelo. El salón está envuelto en sombras. Solo una pequeña luz de la luna del exterior brillaba a través de las finas cortinas, delineando así algunas de las escenas en las sombras oscuras. En la oscuridad, los monstruos hacen furor. El sonido de las fibras tirando y retorciendo se seguía llegando. Las vigas de madera del techo crujieron y crujieron. El hombre parecía estar practicando. Y los movimientos de cultivo se volvieron cada vez más violentos y violentos. No fue hasta que hubo una explosión de Taijutsu y la liberación del chakra de la bestia con cola que todo terminó. La sombra negra se aferró a la forma de usar Ninjutsu durante mucho tiempo. No. Naruto salió de las sombras. Guau, ¡Wow! sonó el sonido del agua corriente y el agua de la tubería atravesó la pared de la tubería y se descargó a la alcantarilla. Shiyan respiró hondo y trató de reprimir sus emociones. La insondable profundidad mostrada por el entrenamiento de Naruto la asombró aún más. Silbido, silbido, la torsión y el tirón de las fibras disminuyeron y produjeron sonidos en la oscuridad. Y Naruto, que estaba escuchando el informe de Shiyan, ni Shiyan, que estaba arrodillado sobre una rodilla, miraron la escena en la oscuridad. Muy bien, Shiyan, hiciste un buen trabajo, Naruto asintió, afirmando los logros de Shiyan. Habiendo desenterrado los ataúdes de Kusina y Noara Rin, completó con éxito su misión. Entonces solo queda una cosa: otros dioses. En la actualidad, la única amenaza para Konoa es probablemente esta técnica del alumno. En cuanto a otros dioses, actualmente están en manos de Danzo. En cuanto a los Itachis en el mundo exterior, hablaremos de eso más adelante. Entonces, Naruto dio un paso adelante y caminó frente al rostro de Shiyan. Gracias por su arduo trabajo. Bebamos un poco de agua. Naruto, que acababa de terminar de entrenar, casualmente puso la tetera al fuego. Media hora después. Naruto ya estaba bajo tierra. Esta es la guarida de Danzo y la base de general. Naruto miró a su alrededor y vio oscuridad total por todas partes. Como miembro de Ambu, Yugao no tiene nada en común con el general. Pero en realidad ha investigado este lugar cuidadosamente. Por supuesto, Naruto no le teme a los otros dioses de Danzo. Después de todo, su armadura de chakra puede resistir cualquier Genjutsu. Sin embargo. También sería muy problemático si los otros dioses de Danzo se usaran con otros. Entonces la mejor manera es matarlo directamente. Cuando elimino a Danzo en secreto, yo, Uzumaki Naruto, puedo hacer lo que quiera. Ya nadie puede detenerme. Naruto sonrió, decidido a hacer de Konoha algo suyo, decidido a matar a Danzo hoy. Fue un impulso del momento y la perfección de un plan. En resumen, Naruto hace tiempo que quiere matar a Danzo pronto, Naruto siguió a Shiyan hasta el centro de la guarida subterránea de Danzo. Cuando Naruto entró, Danzo estaba entrenando aquí. Reunió a todos sus hombres, sin saber qué hacer. ¿Qué demonios? ¿Por qué está toda la gente aquí? Naruto pensó por un momento e inmediatamente se dio cuenta, Danzo podría estar tramando algo. Efectivamente, yo, Naruto Uzumaki, llegué justo a tiempo. De lo contrario, Danzo obtuvo alguna información, Danzo se sorprendió un poco cuando vio que Fenu Naruto aparecía de repente aquí. ¿Uzumaki Naruto? ¿Qué estás haciendo aquí? Danzo aún no sabía que Naruto estaba aquí para matarlo. Todo lo que vieron fue a Naruto retrocediendo su postura y gritando en voz alta. Cualquiera que sea malvado será llevado ante la justicia. Danzo. Punto punto punto. Mientras Danzo estaba confundido, Shiyan ya había saltado entre la multitud y comenzó a matarlo. Naruto estiró la cabeza y sus ojos dispararon la aterradora luz láser del chakra de las nueve colas. Danzo murió casi instantáneamente. Sin embargo, el Danzo muerto no estaba completamente terminado. Su figura apareció de repente detrás de Naruto. Pero el Danzo muerto poco a poco empezó a volverse transparente, y finalmente y hasta que desapareció. Danzo se acercó a la espalda de Naruto y sacó el Kunai. Naruto ni siquiera lo miró, dejando que se activara el escudo protector. Como se esperaba de la última armadura de chakra del país nevado, es muy difícil, por supuesto. Después de todo, este es el poder de las nueve colas. Dijo Naruto, usando el poder de las nueve colas como energía, ¿puedes perforar este escudo? Un revés es una bofetada. Con un poder aterrador inimaginable, Naruto golpeó directamente a Danzo contra la pared y explotó instantáneamente. Esta escena fue como golpear un mosquito contra la pared. Las flores de sangre que estallaron en la pared confirmaron el daño que había sufrido Danzo. Escape del viento, el Danzo muerto apareció de nuevo y comenzó a formar sellos. Uzumaki Naruto, tú, eres realmente una persona peligrosa. Danzo, que durante mucho tiempo había tenido intenciones asesinas hacia Naruto, originalmente planeó usar directamente otros dioses para controlar a Naruto. Sin embargo, la armadura de Naruto era un gran obstáculo. Más tarde, la princesa Orochi vino y le dijo a Akatsuki que iba a invadir Konoha. Danzo estaba listo para esperar a que la organización Akatsuki tomara medidas, luchara hasta la muerte contra Naruto y cosechara los beneficios para sí mismo. ¿Quién hubiera pensado que Naruto Uzumaki entraría de repente y lo mataría? Esta sorpresa, soy el ninja número uno en accidentes, bromeó Naruto mientras liberaba el chakra del nueve colas para resistir el elemento viento de Danzo. Los dos iban y venían, y la feroz lucha hizo que el subsuelo colapsara. Danzo, ¿cuántas monedas de resurrección te quedan? Naruto no pudo evitar preguntar cuando usó el Yu para convertir en polvo todo lo que estaba a la vista. El clan Uchiha no fue exterminado, pero Danzo mató a Uchiha Kabara en ese entonces. Quizás Uchiha Koara abrió el Sharingan antes de morir. Oh, Danzo tiene un brazo lleno de monedas de resurrección, que son los ojos del espejo Uchiha que fueron clonados por Orochime. Después de todo, a juzgar por el tiempo, Orochime debería haber dominado la tecnología de clonación hace mucho tiempo. Mientras las vidas de Danzo desaparecían una por una. Sus ataques también dieron frutos. El violento escape del viento destrozó la armadura de Naruto, revelando fallas. Ahora, otros dioses. Danzo usó el manjequín de Uchiha Shisui directamente en Naruto. Sin embargo, otro dios golpeó a Naruto y Naruto explotó instantáneamente. Viejo, parece que no sabes nada de nada, clon de sombra. Danzo estaba asombrado y miró a Naruto que salió por un lado. Orochima y no le dijo esta información, maldita sea, en cuanto al ninjutsu de insectos de Shadow Clone, ni siquiera el Sharingan puede ver a través de él. Para hacer las cosas más realistas. Naruto incluso hizo que el Kagebu usara una armadura real. Casualmente salí sin camisa quebrar. La armadura cae. Naruto agitó su puño y mató a Danzo, el viejo maestro. Danzo, que estaba cubierto de sangre, fue asesinado a golpes por Naruto antes de que pudiera decir sus últimas palabras. Yo, Uzumaki Naruto, odio el recuerdo que más mata en mi vida y hay bebé de otras personas. Naruto señaló el cuerpo de Danzo y dijo, sin darle tiempo para recordar o hablar. Entonces, Naruto arrebató al otro dios de Danzo del cadáver. En este punto, todo está listo. Naruto sonrió, mostrando una sonrisa malvada. Sin embargo, esta escena fue vista completamente por los mirones secretos. Uzumaki Naruto, Namikaze Minato, quien vio a Naruto por primera vez, mostró una expresión fría. Capítulo 211. Naruto, tengo otro dios. Oh, no dios, esta técnica de pupila es rápida y buena. Naruto, quien mató a Danzo, no se molestó en limpiarse la sangre de la cara. Al mirar los extraños ojos rojos en su mano, Naruto no pudo evitar sonreír. Genial, de esta manera, entonces, Naruto entró casualmente al laboratorio cercano, tomó un frasco vacío y puso los globos oculares en él. Esta cosa debe entregarse a la persona adecuada para que la use. ¿Quién es el más adecuado? Por supuesto, Shiyan. Shiyan, por favor limpia aquí, volveré a estudiar los ojos. Naruto se volvió. El lado de Shiyan también mató a todos los hombres de Danzo. Shiyugao, que tiene la fuerza de un Sanin, se enfrentó a los subordinados de Danzo en una masacre unilateral. Sí. Shiyan asintió, sonriendo como una flor. Naruto, que estaba de buen humor, tomó la botella de vidrio y se alejó. El resucitador escondido en la oscuridad y Namikaze Minato miró esta escena con un sentimiento indescriptible en su corazón. Podía ver el mal en Naruto Uzumaki. Y el estado normal de Shiyan. Era obvio que Shiyan había pasado por algún tipo de proceso de lavado de cerebro para llegar a ser así. Incluso si nunca ha visto la imagen real, Namikaze Minato puede adivinar esta posibilidad. Matar a Aranzo casualmente, es realmente demasiado peligroso, Namikaze Minato comentó después de ver el espíritu de lucha de Naruto con sus propios ojos. Es decir. El poder de lucha de Uzumaki Naruto en este momento fue suficiente para empujar a los tres ninjas al suelo y frotarlos. Este tipo de fuerza mira a todo el mundo, niño. Me temo que solo Pain y yo podemos convertirnos en el jinchuriki perfecto. Horrible. Cuando Namikaze Minato suspiró, la otra mitad de él, el Kyubi, también habló. No puedes estar equivocado. Mi otra mitad está dentro de ese Uzumaki Naruto. Kyubi estaba igualmente horrorizado, porque también sentía algo malo. Cuando Minato Namikaze era el Okage, Uzuki Yugao acababa de unirse a los Anbu. En ese momento, Uzuki Yugan era solo un joven Chunin, pero no será tan extraño como lo es ahora. Y si no me equivoco, Yondaime, tú también lo viste, el chakra que usó Uzumaki Naruto cuando mató a Danzo. Obviamente, ese es el chakra de mi otra mitad. Kurama, ¿quieres decir, Uzumaki Naruto también se ha convertido en un Jinchuriki perfecto? Namikaze Minato pareció sorprendido. Kyuubi no, probablemente todavía no, porque puedo sentir malos pensamientos provenientes del chakra en la mitad de mi cuerpo, es decir, la otra mitad de mí todavía odia a los humanos. Esto significa que Uzumaki Naruto no se ha convertido en un Jinchuoriki perfecto. Pero aún así, Kyubi también adivinó otra mala posibilidad. Supongamos que Naruto Uzumaki es un elemento antihumano, y mi medio cuerpo también odia a los humanos, y los dos se llevan bien de inmediato, Namikaze Minato, ¿y tú? Namikaze Minato... Punto, punto, punto. Ante esta pregunta de Kirby, Namikaze Minato no pudo responder, porque Konoha no tiene registros ni técnicas sobre el uso de bestias con cola. Konoha siempre ha tenido una actitud de reclusión, así es. Esto le impidió hacer inferencias apropiadas. Bucido. Kirby resopló, pensando en esta cosa increíble. Si me preguntas, existe una alta probabilidad de que Uzumaki Naruto sea el primer maestro que no se deje absorber por las emociones negativas. Es decir, aunque no es un Hinchuriki perfecto, puede mostrar un desenfreno más aterrador, el Hinchuriki perfecto o el modo bestia sin precedentes, ¿quién es más fuerte? Kyobi no podía estar seguro. Porque hay que tener en cuenta que los malos pensamientos de Uzumaki Naruto potenciarán el poder del chakra de la bestia con cola. También se puede lograr el efecto de 1 más 1 3. Sugiero que la gente de la organización Xiao vaya primero, Kyogi le sugirió a Namikaze Minato que Akatsuki debería ser asesinado primero. Luego, pensó en qué hacer. Por el momento, eso es todo lo que puedo pensar, Namikaze Minato vaciló por un momento antes de irse, miró a Shiyan que había empacado el cuerpo y le dio una última mirada profunda. La casa de Naruto. Cuando Naruto regresó a casa, se dio una ducha y casualmente tiró su uniforme de combate a un lado. Después de sumergirse en el chakra de las nueve colas, el uniforme de combate ha sido reparado como antes. Todavía no había luz en la habitación. Naruto caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. La luna brillante brilla sobre la tierra. También brilla sobre la existencia que aún cuelga bajo las vigas del techo. La cuerda roja se giró ligeramente y emitió un leve sonido. Naruto tomó la botella de vidrio y miró fijamente el caleidoscopio de otros dioses que había dentro. Luego llegamos a la parte inferior de la viga del techo. Oye. Naruto levantó la botella de vidrio y enderezó la espalda. Luego continuó observando el sharingan en la botella desde todos los ángulos. Oye. Oye. El sharingan se sacudió en la botella debido a los movimientos de Naruto. Oye. 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 Naruto agitó la botella con más fuerza, y la agitó. La cuerda tiró y emitió un sonido de fibras. Las vigas del tejado también crujieron. Naruto está muy interesado en otros dioses y también le encanta la cuerda roja en la viga del techo. Porque Naruto lo descubrió de repente. Esto realmente se adapta a la combinación de cuerdas y es la única opción. Especialmente indicado para jugar así. Como otros, me temo que no tendrá ese efecto. Todo tiene su propio uso, y también tiene sus propias características y combinaciones. Al igual que algunas personas son adecuadas para el cabello largo y otras son adecuadas para el cabello corto. Combinar es lo mejor. En este momento. Naruto se quedó con la cuerda roja. Aunque la cuerda roja ha estado aquí todo el día, todavía está aquí esta noche, hasta bien entrada la noche. Hasta que tengas suficiente, este trozo de cuerda lo colgarás debajo del alero para tu propio uso. Oye. 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 Naruto agitó la botella cada vez más rápido, el Sharingan se sacudió por dentro. Mientras Naruto ingresa el chakra de liberación Jan. El Manjekin Sharingan rojo oscuro ha cambiado. Se vuelve más brillante, mientras que la parte del patrón se vuelve más oscura, la vitalidad de Senju Asirama puede acortar el CD de otros dioses. Ahora también posee una enorme vitalidad Jan escape. Por tanto, es muy sencillo reducir manualmente el CD de otros dioses o incluso fortalecerlo. Naruto Sama, Mao ya entró en la habitación. Se arrodilló sobre una rodilla y observó a Naruto jugar con el Sharingan a la luz de la luna. Oye, 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 en este momento, el temblor de la cuerda se ha convertido en una sola pieza. Naruto agitó la botella de repente y todo su cuerpo se congeló en el acto. Reír. El chakra ya me escape brotó y goteó al suelo. Haz clic, haz clic, haz clic, pronto, el suelo quedó empapado de rastros de chakra. Naruto le entregó el Sharingan a Uzuki Yugan. Maoyue Shiyan levantó la cabeza y miró. El caleidoscopio se había convertido en un ojo morado normal. Shiyan, trasplántalo. Naruto rápidamente usó la liberación Yang para trasplantar el Manjekin Sharingan de Uchiha Shisui Yugao. Hasta ahora. Naruto ganó subordinados que poseen otros dioses. ¿Y la habilidad de Shiyan será útil en muchas ocasiones? Es tranquilo por la noche. La cuerda roja se retuerce, pronto las vigas del tejado empezaron a crujir de nuevo. Naruto miró fijamente la brillante luz de la luna fuera de la ventana y aceleró su entrenamiento. Oye. Oye. Capítulo 212. El resucitado Sarutobi Lake Viwa, la verdad detrás del nacimiento de la rebelión de las nueve colas. Cuando el cielo en el este comenzó a ponerse blanco, la espera de Orochima y finalmente llegó a su fin. Kabuto Yakushi cavó la tumba correcta esta vez y encontró el ataúd del lago Biwa y Snakezi. Con entusiasmo, Kabuto Yakushi observó cómo la técnica de reencarnación del suelo sucio trepaba a los cuerpos de los dos sacrificios. Pronto. Biwau, que había estado muerta durante 16 años, regresó al mundo actual con su discípula Shezi. Esto es, los dos abrieron los ojos y miraron a su alrededor. oh, no, maestro Biwa y Snakezi, mucho tiempo sin vernos, eh. Tú, tú eres Orochimaru. A través de esas malvadas pupilas verticales doradas, Biwako reconoció la identidad de la princesa Orochi. De hecho, hay otra razón. Sarutobi Hiruzen ya había discutido con su esposa no elegir a Orochi como Okage. Entonces, Biwako, que era particularmente cauteloso con Orochi y me, tuvo una profunda impresión en Orochi que nadie más tenía. Después de presentar brevemente la situación actual, Biwako y Shefi miraron con incredulidad. Pero. Porque es la princesa Orochi, y más aún porque es la técnica de locaje de segunda generación. Entonces Biwako creyó en la explicación de Orochime. Señor Biwako, ahora puede decirnos la verdad con tranquilidad. Orochiji extendió las manos y preguntó con calma. En el mismo momento, la casa de Naruto. Llamar. Naruto exhaló un suspiro de alivio. Quebrar. Desató la cuerda roja en la vira del techo. Luego, entraron juntos al baño sosteniendo la cuerda y comenzaron a bañarse. ¡Guau! Wow, el cabezal de la ducha rocía y cae agua caliente. ¡Ey! El ejercicio matutino es necesario. Naruto se paró con los pies en el suelo, de pie en el baño, flexionando sus músculos y frotándose las manos. ¡Oye! 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 Se escuchó el sonido de un fregado. Asegúrese de lavarse bien al frotar, especialmente en áreas que no son fáciles de lavar. Hablando de, Naruto miró fijamente la escena en el espejo, la cuerda roja temblando. Es casi la hora de que Nagato ataque. Pensó Naruto. Sería ilógico que la organización Akatsuki matara a las personas una por una. Existe una alta probabilidad de que Nagato decida actuar inmediatamente después de la muerte de Kakuzu. Actualmente no hay movimiento en su Nagakure Villaje. En otras palabras, es posible que la organización Akatsuki realmente quiera reunir sus fuerzas y lanzar una gran ola. El Rinnegan no es un objeto ordinario, Kyuubi le recordó a Naruto que no subestimara al Rinnegan. La información se obtuvo mediante un interrogatorio de la princesa Orochi hace tres años. Por supuesto, y lo sabía incluso sin decirlo. ¿Pero no tenía Naruto que actuar para Kyuubi? No importa, Nagato no tiene nada que temer, solo morir. Incluso Obito tiene una manera de matarlo. El problema son las manchas. Si Uchiha Madara resucita más tarde, bueno, ¿qué tal matar a Nagato y destruir el Rinnegan? Esta es una buena idea. Pero pase lo que pase, un caballero no se parará detrás de un muro peligroso. Realmente sería un problema si le quitaran las nueve colas. Ya ha marcado a Yumihon con el hechizo de resurrección. El siguiente es Kyuubi. Kyuubi, si llega ese día, deséate buena suerte. Dijo Naruto. Si te sacan de mi cuerpo, no hay nada que pueda hacer. Después de la resurrección, solo puedo encontrar otra manera de encontrarte. Bufido. Kirubi resopló fríamente, pero no dijo nada como ojalá pudiera dejarte. Aunque Uzumaki Naruto es un mocoso. Pero hasta ahora, nunca ha estado más emocionado que otras bestias con cola. Este es más amable que casi todos los demás. Al menos, Uzumaki Naruto no tenía intención de atacar a la bestia con cola. A diferencia de otros humanos, Kikiki. Ki ki. Naruto exprimió la espuma, se lavó bien y luego y terminó su baño matutino. Parece que te gusta mucho esa mujer, que vio algo. Naruto parecía tratar a Ino de manera diferente y parecía muy interesado en ella. Ciertamente, Naruto lo admitió abiertamente. Como chica de la nueva era, Ino es extrovertida y de mente abierta. Esta es una ventaja que otras chicas, incluida la tía Mikoto, no pueden igualar. Eino no tiene bastante personalidad, a diferencia de Inata, que es sumisa. No es como Inata Shia, que parece triste todos los días. En este sentido, nadie se puede comparar con ella. Especialmente cuando se trata de cuerdas, tiene mucho talento y su adaptabilidad es de nivel S. HMPH, resopló y no hizo ningún comentario. Subterráneo Oscuro. Biwako. Cuando Sheci y yo dimos a luz al bebé, la niña, era una niña. Oroime, Kabuto y Sako exclamación de apertura exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre cuando se reveló la verdad a los tres les pareció increíble zuro se sintió aún más absurdo su nombre es uzumaki naruko biwako dijo seriamente el sexo del niño al igual que uchiha sasuke se convirtió en uchiha sako uzumaki naruko se convirtió en uzumaki naruto el que estaba más sorprendido fue sako porque nunca imaginó que el chico que le gustaba era en realidad una chica por un momento, no supo qué tipo de expresión usar. Entonces, ¿la escena de la colisión antes de desertar era falsa? ¿Alguien se hizo pasar por Naruto? ¿No, Naruko? Sus ojos se oscurecieron por un momento. Los ojos de Sako empezaron a girar. Tres años de dolor esperando una respuesta. Sin embargo, la respuesta es muy cruel. Podría ser: ¿es este el precio por engañar a Naruto? ¿No, Naruko? ¿Por qué? Naruto es en realidad una niña. Es como ser una niña. Otoa. La expresión de Orochiji de repente se volvió muy fea. Señor Iwako, parece que ha cometido un error. Él es Uzumaki Naruto, no Uzumaki Naruko. La respuesta decisiva de Orochima y solo confundió a los demás. ¿Por qué? Orochime está tan seguro de que Uzumaki Naruto no es Naruto disfrazado de hombre. Orochimaru, no sé de qué estás hablando, Sarutobi Iwako frunció el ceño. Shezi y yo personalmente dimos a luz al bebé en ese momento. La hija de la pareja Yondaime es una niña de verdad. Oh, oh. Orochi se burló, sin estar de acuerdo en absoluto con esta respuesta. Así como Sarutobi Sensei me ha estado mintiendo, Biwako Sama, tú también me estás mintiendo, ¿verdad? Miente, miente todos los días, miénteme, princesa Orochi. Dijo Orochi. Ya es suficiente que me engañen todos los días. Me mentiste sobre todo. No lo creo. Absurdo. Biwau sintió que Orochi simplemente no era razonable. Shezhi, por favor, habla con ella. Así, en la repetida explicación de Shezhi. Uzumaki Naruto sigue siendo Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto no existe en absoluto. Pero si Uzumaki Naruto no existe, ¿quién es Uzumaki Naruto ahora? En otras palabras, ¿a dónde fue Uzumaki Naruto? Capítulo 213. Invasión de Akatsuki. Nulo. Capítulo 214. Sakura. Sako, tú no quieres a Naruto, yo lo quiero a él. ¿Cómo será cuando los seis Caminos del Dolor se reúnan? Especialmente, hay una poderosa organización Akatsuki detrás de esto. Deidara, que estaba armando un gran escándalo, ya había comenzado a lanzar grandes bombas. Puede volar más de diez bloques a la vez. Hirayu de Escorpión quedó temporalmente en espera, y el cuerpo principal realizó 100 movimientos. Los títeres densamente poblados cubrieron la puerta de Konoha, y él caminaba paso a paso desde la entrada principal. Konoha, sufrió graves daños. Odioso. Tsunade estaba sentada en la azotea del edificio Okage. Las babosas canalizadas están esparcidas por todas partes. En su percepción, muchos ninjas y civiles habían muerto. ¿Dónde está Danzo? ¿Dónde está Naruto? Tsunade inmediatamente preguntó a los miembros de su escuadrón Anbu. Tsunade-sama, desde temprano en la mañana, Danzo-sama ha perdido contacto. La gente de Ambu naturalmente tendría contactos con Danzo, el comandante Ambu. Pero, fuiste asesinado por la gente de Akatsuki. La primera reacción de Tsunade fue que la guarida de Danzo había sido bañada en sangre. Inesperadamente, ese viejo xiong Xion primero, finalmente cayó en manos de Xiao, Naruto, Naruto parece haber conocido a Uchiha Sako. Tsunade, ¿qué? Sako, Sakura, que originalmente planeaba ir a Naruto, conoció a Sako. Y casualmente, Naruto también apareció aquí. Los tres miembros de la clase 7 se conocieron. Sako se detuvo y miró a Naruto y Sakura con ojos fríos. No había tristeza ni alegría en su rostro, como si nada pudiera hacer que su estado de ánimo cambiara. oh, oh, oh detrás de ella, Orochiji se burlaba. Los enemigos se ponen extremadamente celosos cuando se encuentran. Para Orochimai, no importa que sea Naruto o Naruko. Quienes la violentaron fueron los pelos amarillos frente a ella. Para Zuozi, el estado de ánimo era muy complicado. Sako no sabía qué tipo de existencia era el Naruto frente a él. ¿Es un hombre o una mujer? El estado de ánimo que originalmente se debía a la creencia de que él era Uzumaki Naruto y ahora se volvió vacilante. Si lo que vi en aquel entonces era falso, Sasuke, no, Sako, Sakura estaba junto a Naruto. Solo dudó unos segundos antes de tomar una decisión. Zaozi, estás tan equivocado. Tan pronto como abrió la boca, Sakurazu dijo la pregunta de Zurozi en tono serio. Punto punto punto. Sako no dijo nada y ni siquiera miró a Sakura. Tenía frío, sin tristeza ni alegría en su hermoso rostro. Como si el mundo no tuviera nada que ver con ella. Sako, Naruto quería dar un paso adelante, pero Sakura lo detuvo directamente. Naruto, no vayas allí, ella te lastimará. Sakura ha visto más de mil días y noches en los que Naruto resultó herido. Sako, ¿sabes cómo pasó Naruto estos tres años? Sakura cuestionó a Sako. Fue precisamente por los errores de Sako que Naruto se convirtió en lo que es hoy. Se siente solo, obligado a madurar temprano y cargar con la carga de todo el pueblo. Sin embargo, esto simplemente no es lo que debería hacer un niño de su edad. Diez millones de toneladas no son suficientes para describir el peso sobre los hombros de Naruto. Entonces, Sako, puedes elegir rendirte o dejar con Oya. O. Oh. Sakura defendió a Naruto y comenzó a exudar intenciones asesinas. A través de las enseñanzas conjuntas de Jiraiya y Tsunade, Sakura ha entendido que es la voluntad de fuego. Cualquiera que amenace la aldea y sus tesoros, incluso Sako, será asesinado. Punto. 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 Orochima y entrecerró los ojos. Vio algunos rasgos de Jiraiya en Sakura. Esto la hizo muy infeliz. Ya no soy el tipo que solo lloraba y lloraba hace tres años, Sakura comenzó a mostrar determinación. La determinación brota de los ojos. Habiendo recibido la herencia de dos samin, se ha convertido en una persona absolutamente fuerte. Sako, ¿cuál es tu respuesta? Sako, Naruto estaba un paso adelante, rompiendo la obstrucción de Sakura y corriendo hacia Sako. Sin embargo, cuando Naruto se acercó a Sako, Sako finalmente se movió. La corriente del chakra del rayo azul se generó desde su mano derecha y luego apuñaló a Naruto. Chidori, pistola afilada. Reír. El arco extremadamente penetrante quemó rastros en la superficie del cuerpo de Naruto y bloqueó el progreso de Naruto. Naruto se vio obligado a detenerse de repente. Miró el rostro de Sako, un poco, triste. Punto punto punto. Esta escena hizo que los ojos de Sakura se agrandaran. Lo que siguió fue una inmensa ira. Satir de Ko. Sakura gritó enojada y recogió un trozo de material de desecho de los escombros del suelo. Sakura arrojó la estructura parecida a una roca. El poder aterrador hizo que las pupilas de Orochi-ji se encogieran ligeramente. ¿No es este el extraño poder de Tsunade? Auge. Una enorme roca que hizo un sonido al romperse en el aire golpeó a Sako frente a sus ojos, con la luz azul brillando. La piedra de este edificio fue cortada en dos mitades. Las piedras caídas se estiraron hasta el final y rodaron hacia atrás. Todavía no había tristeza ni alegría en las hermosas mejillas de Sakura. Cuando el puño de Sakura cayó del cielo, Sako se hizo a un lado. El magetio Sharingan captó los movimientos de Sakura y los evitó por un pelo. Cuando Sako apuntó a Sakura, Naruto se movió, ajá. Naruto brilló y se fue con Sakura en sus brazos. Donde estaba Sakura, la caja torácica de Susanoo ya se había formado. Las enormes garras de chakra rompieron el suelo, provocando el mismo aterrador poder destructivo. Sako, Naruto aterrizó y derribó a Sakura. Había un poco más de ira en la expresión triste. No deberías, intentar matar a Sakura. Punto punto punto. Sako no habló, solo se quedó allí en silencio, como si esperara la explicación de Naruto. Lo que vino aquí hoy fue una respuesta. Uzumaki Naruto, ¿quién eres tú? En tres años, Zuozi ha experimentado grandes cambios. Incluyendo su apariencia. Y. La figura. El cuerpo, que ya no estaba envuelto en vendas, mostraba una mirada orgullosa y feroz. Naruto miró fijamente a la hermosa y fría Chikauchi frente a él y no pudo evitar endurecer sus puños. Este tipo de temperamento distante es digno de ella. Suprimiendo los malos pensamientos en mi corazón. Naruto todavía era un santo por fuera. Zaozi, no quiero pelear contigo ahora, voy a salvar la aldea. En mis oídos, escuché el sonido de la guerra ardiendo. Naruto miró profundamente a Sako y se fue con Sakura. Naruto, Sakura miró a Sako, que no la perseguía, y se sintió indigna de Naruto. Solo por una mujer así, Naruto ha estado triste durante tres años. Un fuerte sentimiento de amor surgió en el corazón de Sakura. Incluso un poco, poco convencido y un poco, celoso mirando el hermoso rostro de zuno y su cuerpo demasiado orgulloso. Sakura decidió no perder contra ella. Justo como el voto que hice hace tres años. Sako, no entiendes qué chico tan excelente te perdiste. Como no quieres, capítulo 215. Obito. Naruto, naciste demonio. La reunión nuevamente tres años después terminó apresuradamente. Naruto y Sakura estaban en la plataforma alta, mirando la aldea devastada, y los ojos de Sakura de repente mostraron compasión. Naruto, los chicos de Akatsuki, están todos aquí. Vi a esos tipos con mupes rojas y túnicas negras causando estragos por todas partes. Sakura sabía que esta sería una batalla sin precedentes para Konoha. Todo el mundo es un ninja rebelde clase S, no se puede subestimar su fuerza. Mirando alrededor del campo de batalla, Sakura rápidamente determinó a dónde debían ir los dos. Naruto, Sakura levantó la cabeza y miró al cielo. Deidara lanzó bombas sin sentido y nadie pudo castigarlo. Entre Konoha, el único ninja que puede volar es Naruto. Veo. Naruto se agachó y saltó de repente. Con el viento rugiendo en el cielo, Naruto y Deidara se encontraron, vio a Naruto volar por el aire y comenzar a luchar contra el enemigo. Sakura rápidamente apuntó a Escorpión, que estaba usando una marioneta. Entonces, ella saltó y corrió hacia la otra parte. Oh, eres bastante enérgico. ¿Eres el Jinchuriki de nueve colas? Deidara controló al pájaro de arcilla e inmediatamente evitó el ataque sorpresa de Naruto. Había oído hablar del nombre de Naruto hace mucho tiempo, así que, por supuesto, no bajaría la guardia. Pero. Mi objetivo no eres tú, eh. Deidara ya había visto a Sako parada allí. Porque Deidara, que fue engañado por Itachi y el arte del Sharingan, decidió vengarse en privado. Por lo tanto, todas las bombas que arrojó ahora estaban dirigidas a Tsugosi. Sako saltó ágilmente entre los edificios, evitando las bombas mientras miraba hacia el aire. Sako levantó el brazo y señaló a Deidara. Entonces, reír. El estridente relámpago se disparó directamente hacia el cielo. Deidara no pudo esquivarlo y le cortaron un poco de la túnica. Al mismo tiempo, también se rompieron las alas de los pájaros voladores. Qué. Deidara no esperaba que la hermana de Itachi fuera tan fuerte. Cambios tan rápidos en las propiedades del Thunder Chakra, maldita sea, solo sujetarme. Al ver a Deidara descender en espiral, Naruto no lo alcanzó, sino que miró hacia el campo de batalla. Sakura y Escorpión se enfrentan. Kakashi y Hirai ya están lidiando con los Seis Caminos del Dolor. Konan se ha ido, debe estar protegiendo a Nagato. Naruto entrecerró los ojos y rápidamente encontró a su oponente. Uchia, Obito. Llamar, el viento sopla y las nubes vuelan. Obito estaba de pie en la roca Okage, contemplando todo lo que tenía delante. Itachi no sabía a dónde fue, tal vez se estaba escondiendo, o tal vez estaba haciendo algo más. Estallido. Con el sonido del aterrizaje, Naruto apareció en el lugar. Uzumaki, Naruto, debajo de la máscara, Obito entrecerró los ojos y miró al Naruto adulto. Érase una vez un bebé envuelto en pañales. En aquel entonces, incluso lo abracé. Uzumaki, Naruto, que solo tenía una cara pequeña en ese momento, era muy pequeño. Puedo estrangularlo hasta matarlo a voluntad. Ahora se ha convertido en una figura más allá de los Samin. No eres rival para mí, pequeño pelirrojo. Naruto levantó su dedo y lo agitó, mirando la máscara naranja de Obito. En términos de fuerza, Uchiha Obito solo está bajo los cinco cajes como máximo, suponiendo que no se involucre en algún alboroto de bestias con cola para llamar la atención. Hace 16 años, Uchiha Obito fue derrotado por Minato Namikaze, quien estaba abierto 50-50 con Kirabi. Han pasado 16 años, aunque Uchiha Obito ha crecido mucho. Pero las otras sombras tampoco se detuvieron. Por lo tanto, Uchiha Obito solo puede torturar a Minato Namikaze hace 16 años como máximo. Pero no pudo vencer a Ai, Tsunade, Onoki y Meiterumi, quienes habían mejorado durante 16 años. En cuanto a Gaara. Gaara es un error, la versión posterior lo tomó volando y Obito, el tuerto, tampoco es rival para él. No tienes un par de copios. En segundo lugar, no existe el ojo de la reencarnación. ¿Cómo puedo luchar contra Uzumaki Naruto? Naruto se comió a Obito hasta la muerte. Pero no hay prisa. Aunque no puedo matarlo ahora, es suficiente para hacerlo feliz. Tengo una gran sorpresa para ti. Naruto se sujetó la cintura con ambas manos y no avanzó para atacar. En cambio, habló lenta y lentamente. Punto punto punto. Obito entrecerró los ojos, sintiéndose extraño. Tu Konoa está explotando, no está Suzumaki Naruto preocupado en absoluto. Sin embargo, Obito no tenía idea de cuántas especies tenía Naruto. Itachi ni siquiera podía tirar un pero. Por supuesto, Obito no sabía muchas de las cosas que sabía Naruto. Ver el video de la ejecución de Orochima y en público fue lo máximo. En otras palabras, Uchia Obito todavía usaba el pensamiento normal para especular sobre su oponente Uzumaki Naruto. Pero él no tenía idea. Naruto, no era normal en absoluto. Auge. Había humo por todas partes. Hubo explosiones por todas partes en Konoha. Cada vez mueren más ninjas en Konoha. Sin embargo, no estuvo exento de resultados en el contraataque. Sakura mató a Escorpión. Sako envió a Deidara a casa directamente, y Deidara ni siquiera tuvo tiempo de autodestruirse. En cuanto a Konoha, Hiraiya parecía haber sido jodido hasta la muerte por Pain. Kakashi también cayó en las ruinas y su alma fue al inframundo para encontrarse con su padre Tefang. Al observar esta situación de batalla, Obito no entendió. ¿Cómo podía Uzumaki Naruto seguir tan tranquilo? Pain caminó paso a paso hacia la azotea del edificio Okaje y encontró a Tsunade allí. Pain y Tsunade iniciaron una conversación. Los dos estaban hablando y parecían muy infelices. Dolor. Tú, Konoa, invadiste nuestro país de la lluvia. No nos avergüences. Tsunade señaló la nariz de Pain y maldijo. Nosotros en Konoa también hemos sufrido mucho. Después de que Tsunade dijo esto, Paine pareció estar furioso. Cuando estaba extremadamente enojado, su rostro estaba inexpresivo. Comenzó a volar hacia el cielo. Itachi, Orochi y otros vieron esta escena y evacuaron rápidamente. Cuando Pain llega a la cima de Konoha, Naruto. ¿Se va a resistir al arroz? Obito. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Paine. Que, el mundo sienta el dolor. Auge. Luz blanca, explosión, todo Konoha fue destruido y las sucesivas ondas de choque de destrucción fueron como olas del océano, empujando en todas direcciones. Centrada alrededor de Konoha, toda la aldea explotó. Esta escena hizo que Obito se callara, porque es muy impactante. Destruye una aldea de un solo golpe. Esto es algo que ni siquiera el Kyubi puede hacer. Se necesitarían al menos 10 colas para acabar con una aldea de un solo golpe. Todo Konoha desapareció. El rugido se extendió hasta los pies. Solo queda la roca Ocaje. Al mirar a Konoa que había desaparecido por completo, Obito se sintió indescriptiblemente complicado. Entonces, ¿qué pasa con Uzumaki Naruto? Obito miró hacia arriba. Uzumaki Naruto se estaba riendo. Sí, en realidad estaba sonriendo. ¿Por qué? Una sensación de frío comenzó desde las plantas de mis pies, hasta la cima de mi cabeza. Obito no entiende, capítulo 216. Soy el Salvador, los seis caminos de Paine en segundos. El humo y el polvo llenaron el aire y enormes nubes de polvo cubrieron el cielo y el sol. En este momento, Konoa parecía estar ubicada en el ventoso mar de arena del reino del viento. El gran bombardeo sorprendió a Itachi y a los demás que acababan de retirarse de Konoa. Se quedaron mirando la poderosa figura flotando en el aire, como un dios, en ese momento, finalmente se dieron cuenta. Paine, es de hecho un dios. Llamar. Un fuerte viento soplaba en el cielo. Paine mantuvo la postura de liberar a Super Shinra Tenzen, mirando al mundo con indiferencia. «Dioses, castiguen a los mortales. Que el mundo sienta el dolor. Eh, eh, y en la cima de una montaña a pocos kilómetros de Konoa. El verdadero manipulador está escondido dentro del gran árbol transformado por el origami de Shia Onan. Nagato jadeó por aire, el sudor goteaba de su frente». Su cuerpo parecía mucho más encorvado y más delgado que cuando llegó por primera vez. Nagato, Konan miró a Nagato frente a él con expresión preocupada. Obviamente, Nagato gastó su fuerza vital y activó su ojo de Samsara para liberar una técnica tan aterradora. Esto no solo consumirá el poder de los alumnos, sino que también reducirá en gran medida la vida útil de Nagato. No importa. Después de respirar, Nagato se levantó. El poder restante es suficiente para capturar al Kiyomi. La confianza en sí mismo de Nagato proviene de su propia fuerza. Creía que incluso si consumía una gran cantidad de dinero y liberaba un Shinra en super grande, aún sería suficiente para lidiar con el Kiyomi. Porque este es el poder de Dios. Entonces, el siguiente, Nagato comenzó a esperarlo con ansias. Konoha ha sido destruida, es hora de que aparezca el Jinchuriki de nueve colas. Entre las ruinas. El humo y el polvo siguen ondeando. Sakura subió de las ruinas y miró a Konoa completamente destruida, y no pudo evitar sentirse triste. ¿Cómo, posible, con un poder tan aterrador, podría alguien realmente, ser capaz de hacer tal cosa? Odioso. Las lágrimas brotaron de sus ojos y volvió a llorar, claramente juró no volver a llorar. En ese momento, Sakura pensó que la única persona que podía salvar a Konoa era Naruto. Sakura miró hacia el cielo y gritó el nombre de Naruto. El lúgubre rugido se extendió por toda la llanura vacía. Su voz golpeó la roca ocaje, y luego y reverberó en la dirección original. Quebrar. Paine cayó del cielo y aterrizó en el suelo. Lo que vio, fue a Naruto parado entre los escombros. Kyogi, Hinchkriki. Paine susurró la identidad de Naruto. Atrápalo y todo estará bien a partir de ahora. Naruto, Tsunade, apoyada por los Anbu, se tambaleó y apareció detrás de Naruto. Parecía que estaba luchando. Tsunade necesitó mucha energía para permitir que las babosas cubrieran la aldea tanto como fuera posible. Abuela Tsunade, te dejo esto a ti. Puedes descansar primero. Naruto se dio vuelta y le dijo a Tsunade con una sonrisa. Pero una pizca de peligro brilló en sus ojos. Me ocuparé de ti más tarde, una madre con pelo largo y pocos conocimientos. Si Tsunade no se hubiera burlado de Pain, ¿por qué Pain habría liberado al super grande Shinra Tensei? Después de todo, ella es solo una madre. Naruto miró a Tsunade con una sonrisa, ya pensando en cómo educar severamente a esta estúpida mujer en el futuro. Mirando la expresión tranquila de Naruto. Sakura, que venía desde un lado, inmediatamente recordó: Naruto, Kakashi-sensei y Hiraiya-sama, por el diferente desarrollo respecto a la obra original. Sakura no fue inmediatamente a rescatar a los heridos. Porque esta vez fue una invasión a gran escala por parte de la organización Akatsuki. Paine no era el único enemigo. Itachi, Orochi y los demás estaban parados detrás de los seis caminos de Pain en ese momento, todavía mirando ansiosamente a este lado. Konoha ha sido arrasada. Aquellos que pueden luchar, por supuesto, deben seguir adelante. Sakura se puso en posición de lucha. Incluso si luchamos hasta el último momento, al menos tenemos que estar con Naruto. Ah, lo sé. Naruto asintió, indicando que sabía que Kakashi y los demás habían muerto en la batalla. Entonces, esto es lo que debe hacer a continuación. Naturalmente, yo, Uzumaki Naruto, usaré mis talentos para salvar Konoa. La oscuridad en el corazón de Naruto se expandió nuevamente. En la oscuridad, solo brillaban dos ojos ardientes. Todo el enorme cuerpo estaba sumergido en una oscuridad cósmica más profunda. Sabía que Naruto Uzumaki estaba planeando algo aún más inapropiado. Pen. Naruto miró a Pain Six Pass. ¿Estás preparado para que te maten a golpes? La respuesta de Paine fue reír. La vara negra fue disparada desde las esposas de Tiandao y se dirigió directamente hacia Naruto. Y Naruto entró en el modo bestia de media cola en solo un instante. Cuando el chakra escarlata se eleva hacia el cielo, Naruto explotó con ocho colas. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto desapareció. Cuando Naruto apareció de nuevo, ya había atravesado la parte posterior del reino del infierno con una garra. Reír. Le arrancaron el corazón. Paine, que originalmente era un hombre muerto del infierno, murió de nuevo. Plaf. Cayó al suelo y solo entonces reaccionó Paine. Arte psíquico. Zhu Dao inmediatamente utilizó su técnica psíquica y convocó a un enorme rinoceronte. La bestia de 6 metros de altura rugió y cargó hacia Naruto. Sin embargo, Naruto corrió y lo aplastó como una espiral. De principio a fin, se perforó un pasaje lleno de carne y sangre. Reír. El rinoceronte, que tenía un gran agujero en el cuerpo, cayó hacia adelante y se estrelló. Naruto salió y se encontró con Shuradao. El láser se libera de la cabeza de Shuradao. El contraataque de Naruto fue, abrir la boca y escupir el chakra del nueve colas. Las aterradoras ondas de luz del camión chocaron con el láser. Después de un momento de resistencia, el cañón de boca de Chatangla, que era de peor calidad, penetró directamente el cuerpo de Shuradao en forma de una fuerza aplastante. La asombrosa destreza de lucha de Naruto sorprendió a todos. Jue. este es el poder de nueve colas, Itachi..." Punto, punto, punto. Al momento siguiente, Naruto se dio la vuelta y movió su cola hacia el mundo. El Taijutsu más poderoso del mundo solo tiene la capacidad de contrarrestar el Taijutsu de los ninjas humanos. Frente a un monstruo como Naruto, ocho colas lo destrozaron en un instante. Poder, restaurado. En ese momento, Tiandao Paine, que había recuperado sus fuerzas, levantó directamente la mano y soltó a Shinra Tianzen. Después de ser golpeado, el cuerpo de Naruto era como un viajero en el viento, temblando y temblando constantemente. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Naruto corrió hacia Paine con la ayuda de Shinra Tianzen. Nani. En realidad, refleja mi técnica. Tendo fue arrojado por la fuerza de reacción como una bala de cañón. Después de aterrizar, Tiandao Pain formó directamente el sello sin pensar. Estrella del cielo de explosión terrestre. Innumerables escombros volaron hacia el cielo y comenzaron a condensarse en esferas. Naruto, quien también fue llevado por la gravedad y voló hacia arriba, abrió la boca y vio a la bestia con cola de jade. La aterradora técnica con un diámetro de más de 6 metros golpeó directamente el núcleo de la estrella de la explosión terrestre. Auge. Sale el sol y la luz blanca cubre, las personas que no podían abrir los ojos cuando estaban iluminadas por la luz resistieron la tormenta. Cuando la luz se disipó, lo que vieron fue a Tendo quien fue derrotado por Naruto. Capítulo 217. Dios de la boca de Naruto. Nagato. Pen, fue derribado, Xiaonan. ¿Cómo es posible? La verdadera forma de los seis caminos del dolor está escondida en el gran árbol transformado por el origami de Conan. Nagato levantó la cabeza y miró a través del agujero del árbol. El poder de las nueve colas es realmente poderoso, su poder supera a cualquier persona fuerte. Por lo tanto, solo mi verdadera forma puede capturarlo, pero, Shiaonan todavía dudaba. Lo que más teme Zen es la filtración de información. Si aparece la verdadera forma de Nagato, no hay problema. Después de todo, Konoha ha sido destruida. Nagato negó con la cabeza. Simplemente captura al Kyobi y mata a todas las personas que quedan en Konoha. Pronto, Shiaogan no pudo resistir la persistencia de Nagato. Controlando la máquina Shura Dao gigante con forma de cangrejo, Nagato salió lentamente. En el camino, se libera de cargas inútiles que lleva en la espalda. Retire el amplificador de señal. Nagato, que viajaba con poco peso, controlaba la máquina cada vez más rápido. Aunque la acción parece extraña, es muy rápida. Conan lo siguió y los dos fueron juntos a las ruinas de Konoha. Konoha. Pen fue derribado. Todos miraron esta escena con emociones inexplicables. El niño de nueve colas que estaba parado en las ruinas perdió lentamente su color rojo. Cuando todo terminó, Naruto se dio vuelta y dijo suavemente. Están bien, todos, los minions restantes no son nada de qué preocuparse, Itachi y Orochi, conocidos como los minions, tenían pensamientos diferentes en ese momento. Itachi estaba pensando en el siguiente paso, si tomar medidas contra Uzumaki Naruto. Sako tomó la iniciativa y usó la Chidori Sharp Spear para atacar furtivamente a Itachi. Los dos se persiguieron y pronto desaparecieron. Del lado de Orochimai, rápidamente recogió el cuerpo de Tiandao y se escapó sin mirar atrás. Para ella, estudiar el ojo del samsara es más importante. Mientras tengas los ojos del inmortal de los seis caminos, no es un asunto trivial ver toda la verdad. Sin embargo, Orochimai no lo sabía. Los ojos tiandao del samsara y Eim Pain, son falsos. Y el verdadero cuerpo de paine se acercaba rápidamente en este momento. Después de que Itachi y Orochime se fueran y Tsunade se desmayara en el suelo, Obito, que estaba esperando una oportunidad, esperó a que llegaran a Gato. OMS. Al ver a este hombre pelirrojo entrar en una máquina extraña, Sakura y los demás parecieron confundidos. Uzumaki Naruto, Nagato miró al chico de pelo amarillo frente a él. Debido a que Tsunade se desmayó, Jiraiya murió en la batalla y la princesa Orochi se fue. Nadie puede identificar la verdadera identidad de Nagato. Oh. Mi tío. Nagato miró a Naruto, que era de la misma generación que Jiraiya y el discípulo enseñado por el Sanraime Okage. Esto es realmente interesante. Pensó Naruto para sí mismo. Se convirtió en el tío maestro de Nagato. Pero, es necesario actuar bien. Naruto fingió estar confundido. ¿Quién eres tú? Podría ser. Sakura es una bendición para el alma. Eres la Nagato de la que te habló Hirai Yasama. Sakura, que había escuchado algunos chismes en el pasado, gritó en voz alta. Un, eso es correcto. Las comisuras de los labios de Nagato se curvaron, su expresión era sombría. Shi'aona miró a todos sin decirle una palabra. Soy el manipulador detrás de los seis caminos del dolor, y fue quien mató al maestro Jiraiya. También planeé esta acción, y soy el verdadero líder de la organización Akatsuki. Lo que dijo Nagato hizo que Sakura, los Anbu y los demás presentes parecieran sorprendidos. ¿Qué, qué dijiste? Los ojos de Sakura mostraban intenciones asesinas, pero no corrió hacia adelante impulsivamente. Eso es todo. Me odias mucho y quieres matarme de inmediato, ¿verdad? Nagato habló con calma y aparentemente descuidadamente. Entonces, hagámoslo. De todos modos, me llevaré a Kyogi, punto, punto, punto. Naruto miró a Nagato con lástima en sus ojos. ¿Eh? Sintiendo que no había ninguna intención asesina en Naruto, Nagato no entendió nada. Uzumaki Naruto, ¿por qué no me odias? Claramente destruyó Konoa. En teoría, la gente lo odiaría porque puedo entender la razón por la que haces esto naruto miró a nagato y dijo seriamente punto 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 nagato no respondió pero había desconfianza en sus ojos reír de repente nagato controló el mecanismo y disparó directamente a la varilla negra la criatura negra de escape yin yang apuñaló a naruto sin piedad reír naruto se tambaleó la vara negra atravesó el brazo de naruto naruto Exclamó Sakura con una intensa preocupación brillando en sus ojos. ¿Por qué no te escondes? Los ojos de Nagato se abrieron como platos. Y griega. No activaste la habilidad defensiva de esa armadura de chakra, te lo dije, te entiendo. Naruto miró a Nagato y su tono se volvió cada vez más triste. Kyuubi no podía entender qué tipo de medicina vendía Naruto en su calabaza. Pero definitivamente, las habilidades de actuación están en juego nuevamente. Miente, miente duro. Uzumaki Naruto quiere engañar incluso a su mayor enemigo. Kyuubi está seguro de que este debe ser el caso. De hecho, Kyuubi acertó. Naruto estaba mintiendo. Es lógico que te odie por destruir Konoha. De hecho, tengo esta emoción en mi corazón. Naruto señaló su pecho. Sin embargo, también puedo entender por qué hiciste esto. Ya que eres un discípulo del lujurioso inmortal, debes estar buscando la paz, pero a tu manera, Naruto rompió la esencia de Nagato con una palabra. Esto conmovió a Nagato. Inmediatamente entendió que Kiyobi y no, Uzumaki Naruto, este chico, no era ese tipo de enemigo común y corriente. La colisión de ideas es lo que haría la gente de su nivel. Entonces, comenzó la conversación entre Dios y el niño santo. El inmortal erótico dijo una vez que creía que eventualmente llegará la era en la que las personas se entenderán. El tono de Naruto era gentil, firme y lleno de fe fuerte. Como persona de Konoha, he estado tratando de encontrar la respuesta a la paz durante estos años. Hice que la aldea fuera pacífica y que el País del Fuego fuera estable. Naruto dijo que trabajaba como trabajador modelo todos los días y calmaba varios conflictos dentro del País del Fuego. Ahora la nación del fuego es próspera y se ha convertido en el país con mejor economía. Así que siento que, esa es la respuesta. La gente se entiende. No es tan simple, Nagato respondió con un tono tembloroso. Obviamente estaba reprimiendo sus emociones. Ira, tristeza, desesperación y todo tipo de pensamientos fluían en sus ojos. La teoría de Hirai Sensei ya no está actualizada con los tiempos. Es muy diferente de la realidad. Incluso si haces que la Nación del Fuego sea más próspera que nunca, ¿qué pasará después? La expansión excesiva de la Nación del Fuego desencadenará guerras. Y conducir a guerras, devorar más recursos, y todo esto debe obtenerse de otros países, Nagato expresó su opinión. Él cree que la Cuarta Guerra Ninja estallará inevitablemente. No, no lo hará. Respondió Naruto con decisión. Su actitud firme es increíble. Porque luego te mataré y aplastaré tu ojo de reencarnación. Capítulo 218. Error, Kusina y Noharalin resucitados. ¿Por qué no? Nagato argumentó ferozmente. Sus emociones comenzaron a hervir. Mientras la gente viva, sin saberlo, lastimarán a otros. Mientras exista gente en este mundo, el odio existirá al mismo tiempo. No habrá paz real en este mundo maldito. Lo que mencionó Hiraiya Sensei. Todo es falso. Uzumaki Naruto, dime tu respuesta. Si lo que quieres es simplemente destruir el mundo, esos villanos todavía son raros. Los villanos de hoy en día no tienen ideales elevados y les da vergüenza salir. Tienes razón, también creo que las cosas son como dijiste, Naruto bajó la cabeza y sacó un libro de su cuerpo. La historia del ninja superfuerte. También llamado Henshin Grenden. Dado que el lujurioso inmortal cree esto, entonces debo creer esta respuesta. Naruto levantó la cabeza y miró a Nagato, con ojos extremadamente decididos. Nagato. ¿Aún crees lo que le pasó a Hiraiya Sensei? Respuesta ridícula. Pensé que tenías algo que decir. Ir y venir es simplemente releer ese conjunto. No puede haber paz real en este mundo. Mientras vivamos en este mundo maldito, este tipo de cosas no sucederán. Naruto. Naruto Sama. Todos los ninjas restantes de Konoa vinieron aquí. Miraron a Nagato con odio y dolor en sus ojos. Los hombres de Akatsuki destruyeron Konoha, destruyeron sus hogares y mataron a sus amigos y familiares. No le hables a Yu sobre la moralidad del mundo ninja. Vayamos juntos. ¿Cuáles son las reglas del mundo ninja con este malvado eleje? Etcétera. Nara detuvo a la multitud enojada. Dado que es el enemigo al que Naruto derrotó, tiene cierto poder de toma de decisiones. Primero deberíamos ver cómo Naruto planea lidiar con eso, en ese momento, Narashikaku lo supo. Si quieres mantener todo, y la posterior reconstrucción de Konoha. Entonces tienes que confiar en Naruto. En otras palabras, Naruto puede convertirse en el sexto Okage. Debido a que Tsunade Sama se ha desmayado, según el equipo médico, es posible que no pueda despertarse durante mucho tiempo. Y Sandaime Sama ya no puede servir como Okage porque es demasiado mayor. Frente al tenso ninja de Konoha, Nagato ni siquiera lo miró. Porque solo quería una respuesta de Naruto. Naruto. Entonces. Déjame romper esta maldición. No me rendiré. Naruto colocó el libro sobre su pecho y dijo solemnemente. Tú, no es así. Los ojos de Nagato se abrieron con incredulidad. Conan, consciente del problema, rápidamente preguntó: ¿Nagato, qué pasa? Nagato esa línea, así es, todas son líneas de este libro, Genshin nintendo Este es el primer libro escrito por el lujurioso inmortal. Naruto miró fijamente el libro que tenía en la mano y bajó los párpados. Sakura derramó lágrimas a un lado. Ella frunció los labios para evitar emitir algún sonido. El seni erótico realmente quería cambiar el mundo a través de este libro. Al final del libro, mencionó el nombre del discípulo que se inspiró para escribir este libro. Nagato, mencionó, eres tú. ¿Cómo podría ser posible? Podría ser. ¿Es todo esto el destino? Los ojos de Nagato se abrieron al extremo. Porque el protagonista de este libro se llama Naruto. Y esta línea salió exactamente de la boca de Nagato. Debido a las líneas de Nagato, Jiraiya escribió tal libro. Lo que es más importante que los métodos es creer en el poder de algo. Gritó Naruto seriamente. Mi nombre es una reliquia dejada por el lujurioso inmortal. No puedo rendirme, porque dañará esta reliquia. Me convertiré en okaje y restauraré la paz en Rain y en Villaje. Confía en mí. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan convencido? ¿Estás seguro de que no cambiarás? Nagato comenzó a vacilar. Xiaoan notó su vacilación. Porque si la historia cambiara, no sería Naruto. Naruto dejó el libro. La historia del libro es un hecho, al igual que el destino. Y yo, Uzumaki Naruto, soy el hijo del destino predicho por el gran sapo sabio del monte Myoboku. Cierto sabio me dijo una vez que dijo que mi discípulo traería la paz al mundo ninja, creo que tú, Nagato, eres el hijo de la profecía, los ojos de Nagato comenzaron a brillar al recordar todo. Eres un tipo tan increíble, en realidad me recuerdas a mi antiguo, antiguo yo. Mientras decía eso, Nagato bajó la cabeza y se culpó a sí mismo. No puedo confiar en mí mismo, ni siquiera en Hiraiya Sensei, entonces confiaré en ti, Uzumaki Naruto. Escuchar a Naruto decir que es el hijo del destino. Nagato lo creyó. Ten cuidado, Naruto. Los demás inmediatamente se pusieron nerviosos cuando vieron el serio de Nagato. Después de todo, Konoha acababa de ser bombardeada. Aquí está, el arte natural de la reencarnación. Nagato miró a Naruto y comenzó a realizar la técnica. No. Nagato. Konan rápidamente persuadió. No importa, Shionan, resucitaré a todos los enemigos muertos en Konoha en esta guerra, no, resucitaré a todos los enemigos muertos de Konoha. En este momento. Alguna morgue. El personal de logística ya estaba abrumado y los cadáveres se amontonaban uno tras otro. Una de las habitaciones ya estaba llena de camas. Shion miró a su alrededor y se sumergió en él. Pronto soltó el pergamino y colocó los dos ataúdes en el suelo. Luego, apartó los dos cadáveres al azar y los arrojó al suelo. Finalmente, se abrió el ataúd y se colocaron los dos cadáveres en las dos camas. Después de hacer estas cosas, todavía queda el paso final. Shirian sacó el cuchillo y cortó los dos cadáveres en el suelo en innumerables pedazos. Luego sus órganos fueron colocados en los dos cadáveres marchitos. Al igual que armar bloques de construcción, comienza a armar ojos, nariz, boca, Xiyan tiene la fuerza del nivel Sanin y la posición de líder de Ambu. Diseccionar un cuerpo humano es tan sencillo como un cocinero diseccionando una vaca. Cuando se colocaron todos los órganos en los dos cadáveres, finalmente dio un suspiro de alivio. Al mirar las dos figuras humanas que habían sido reconstruidas, Shijang finalmente sonrió y selló los esqueletos restantes, el cabello y otros materiales de los otros dos caparazones vacíos con pergaminos, cuando la luz blanca de la vida envolvió a todo Konoa como la luz del sol. Todas las vidas muertas comenzaron a revivir. El hombre que se suponía iba a morir se sentó. Las heridas en su cuerpo también han sanado por completo. Bajo la influencia de un poder increíble, el difunto regresó al mundo. Shiyan miró todo esto. Al ver a los muertos volver a la vida uno tras otro, me sorprendió mucho. Etcétera. Los dos cadáveres también empezaron a revivir. Los muertos Kusina y Noah Rini se llenaron de carne y sangre y gradualmente volvieron a la vida. Capítulo 219. El ángel cae. Los muertos despertaron uno tras otro. Tanto los civiles como los ninjas fueron tratados por igual. Nagato dio toda su fuerza vital a todos los muertos. Una cantidad tan grande de chakra puede incluso resucitar a la gente de Konoa. ¿Qué pasó? Fue una escena milagrosa que sorprendió a todos sin medida. El cabello de Nagato rápidamente se volvió blanco, y su cuerpo se volvió desvencijado y destartelado, la batalla traerá muerte, heridas y dolor a ambos lados, cuanto más aprecias a la persona que muere, menos podrás aceptar la muerte, también pensarás que la otra parte no puede morir en absoluto, especialmente tú, una generación que no entiende la guerra. Algunas personas quieren encontrar el significado de la muerte, pero solo pueden sentir dolor y odio que no saben cómo desahogar. Muerte como basura, odio que durará para siempre, dolor que no se puede curar. Naruto, también experimentarás esto en el futuro. Nagato, que estaba al borde de la muerte, utilizó todas sus fuerzas para levantar la cabeza. No. Naruto dijo que no. Porque estoy a punto de arrancarte los ojos. Mientras se destruya el ojo de la reencarnación, todo habrá terminado. Con no, todo el mundo ninja se convertirá en mi paraíso, Uzumaki Naruto. Puedo hacer lo que quiera. La alegría de Naruto llegó a Kiyomi. El espacio sellado se volvió invisible. Kiyomi, no puedo ver nada. Naruto, mi misión termina aquí. De ahora en adelante, depende de ti, tal vez puedas realmente. Nagato bajó lentamente la cabeza y cerró los ojos. Punto, punto, punto. Shionan mostró una mirada triste. No hay mayor dolor que la muerte del corazón. Con la muerte de Nagato, ella finalmente estaba, sola. Pronto, Konan levantó los brazos y envolvió a Nagato y Yaiko en papel. Ir a casa, esta vez voy a volver. Naruto, voy a regresar a la tierra de la lluvia. Realmente espero que puedas darte cuenta de lo que dijo Nagato, mientras hablaba, Shionan estiró sus alas y levantó lentamente, miró a Naruto y pronto se iría con decisión. Espera, déjame ir contigo a Yujin Pillaje. Naruto de repente voló y se paró al lado de Conan. Nagato falleció y otras personas en la organización Akatsuki pueden tener malos pensamientos debido a esto. Naruto pensó en el seguimiento. Shionan, déjame ayudarte a deshacerte de ellos. Conan quedó atónito por lo que Naruto estaba insinuando. Entonces, sus ojos se humedecieron. Naruto, de hecho eres, como decía el programa de televisión, eres un santo, Naruto, eres tan gentil. Sakura, tío Shikaku, tío Aichi, os dejaré la aldea de vosotros. Naruto miró a la gente en el suelo. Me voy a la aldea Yujin. Naruto y Konan pronto se fueron juntos. Sakura y los demás se miraron, con los ojos llenos de felicidad y complejidad de sobrevivir al desastre. Konoha ha experimentado cambios tan grandes, pero todos han resucitado. Todo esto se debe a Naruto. Naruto salvó la aldea. Él es el héroe de Konoha. No, él es el héroe del mundo ninja. Respirando profundamente y animándose, Sakura inmediatamente se dio vuelta y miró a todos. Tío Shikaku, tío Aichi, apurémonos y conozcamos a Hiraiya-sama. Ahora que Godaime se ha desmayado, todo lo que puede hacer es dejar que Lord Hiraiya se haga cargo de la situación general. En cuanto a la reconstrucción del pueblo, resistir la infiltración de espías de otros países y hay que tener en cuenta todo tipo de cosas. Pronto todos se marcharon. No mucho después de que salieron, Ambu atropelló. Todos, pasó algo grande. Este ambú estaba extremadamente nervioso y emocionado. La esposa del Yondaime Okage, Kusino Uzumaki, y la discípula de Yondaime, Noara Rin, estos dos han resucitado. Sakura. ¿Qué? En la oscuridad, Namikaze Minato observó todo esto. Sus ojos estaban llenos de ondas y había una complejidad inimaginable en sus ojos. Naruto Uzumaki salvó a Konoha y se convirtió en el héroe de toda la aldea. Esto le hizo dudar en revelar la verdad, porque en el corazón de Namikaze Minato, Uzumaki Naruto es un villano absoluto. Pero mirando su contribución para salvar la aldea, no parece. Y cuando el vacilante Namikaze Minato se enteró de que su esposa había resucitado, quedó completamente conmocionado. Kusina, ha resucitado. ¿Qué hacemos ahora? Black Zetsu y White Zetsu miraron a Obito que estaba huyendo. Itachi y Sako fueron a los suburbios a pelear. Orochi fue a mirar. Nagato también está muerta. Toda la organización Akatsuki fue aniquilada. Sería realmente interesante si Itachi volviera a morir. Ese tipo Orochima y definitivamente no necesita pensar en eso, él tiene sus propios cálculos. Entonces, depende de quién ríe el último. Bufido. Obito resopló y decidió ver primero la batalla entre Sako e Itachi. Ve a buscar el y ya más tarde. El aterrador poder de lucha de Utsumaki Naruto le hizo darse cuenta de que debía tener un ayudante. Ese ayudante es Zurozi. Vamos. Obito abandonó rápidamente el lugar con Baizetsu. Dos días después, la Tierra de la Lluvia. Incluso volar me llevó mucho tiempo. Conan necesitaba cargar los cuerpos de Nagato y Yaiko, por lo que gastó parte de su energía. Llamar. Cuando entró en la torre de lluvia, se dio cuenta de que Yaiko y Nagato nunca verían la lluvia mañana. Naruto, planeó poner a Yaiko y Nagato en un lugar secreto. Espera primero, antes de que Conan pudiera terminar de hablar, Naruto de repente lo golpeó. Estallido. Shiaonan recibió un fuerte golpe en la nuca. Etilde. Apretó los dientes y cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué está sucediendo? La situación inesperada hizo que Shiaonan se sintiera confundido. La expresión de Naruto de repente se volvió gentil. Era un tipo de gentileza completamente diferente, o más bien, malos pensamientos. Eh, 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 Naruto se rió, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Al segundo siguiente, estiró su pie y pisoteó la cabeza de Nagato. Maricón. A la vista de Conan, el Rinegan fue aplastado junto con la cabeza de Nagato, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Shiaohan abrió la boca de repente. Me quedé tan sorprendida que ni siquiera podía hablar cayó al suelo y su expresión de repente se volvió extremadamente triste, como un ataúd volcado. Capítulo 220. Fortaleceras y aona. Ella no entiende. ¿Por qué Naruto hizo esto? Llamar. Naruto, que tenía las manos en la cintura, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Es realmente, refrescante. ¡Qué ojo de Sansara, vete al infierno! En la obra original, fue precisamente por este par de ojos de reencarnación que sucedieron tantas cosas después. Por supuesto, esto no significa que no haya que preocuparse en absoluto. Después de todo, todavía existe un farmacéutico Kabuto. Sería interesante si Kabuto fuera seducido por Black Zetsu y Witte Zetsu para acabar tumbas. Sin embargo, para evitar esto, he hecho preparativos con antelación. Le había pedido a Shiyan que se lo dijera a la monja, y Nono Yun, sabía la verdad de todo. Cuando, Noroyu descubre que Kabuto y madre e hijo se reencuentran, debe ser una escena muy conmovedora. Oh, eso es genial. Pensó Naruto ebrio. Entonces, Naruto desvió la mirada y miró a Conan. La hermana mayor que yace en el suelo tiene una madurez exclusiva de su grupo de era. Lleva una flor de papel en su hermoso cabello morado berenjena. La fuerte y hermosa Yujin Ángel todavía perdió la capacidad de resistir en este momento. Después de todo, convertirse en papel requiere magia. Ser atacado antes o después de realizar el hechizo. Se convertirá en la apariencia de haber sido apuñalado en el corazón por óbito en la obra original. La nube roja y la túnica negra cubren las manos y los pies, mostrando conservadurismo. Sin embargo, según el escenario de Kishimoto, el verdadero estilo estético de Shiaogan es en realidad, por tanto, toda la verdad está enterrada en las nubes de sangre. Al segundo siguiente, Naruto recogió al mareado Conan del suelo. Entonces, Naruto rápidamente corrió al segundo piso, al tercer piso, al cuarto piso, y finalmente llegó a la cima de la torre. Aquí es donde se encontraba el paine original. En la ventana, Naruto agarró el cabello de Conan y le pidió que mirara por la ventana. La torre es de piedra. La ventana más grande te permite caminar una distancia corta y pararte sobre la escultura de la lengua del diablo para atrapar la lluvia. Ahí es donde suele estar Paine. Otras ventanas pequeñas tienen solo uno metro de largo en forma de semicírculo más cuadrado. Afuera llovía a cantados. La escena de la lluvia es bastante buena. Naruto, que estaba detrás de Conan, le acercó la mejilla y le dijo al oído. No te preocupes, solo estoy ayudando a Yujin Villaje a resolver problemas, ¿cuál es el significado? Yo, Naruto Uzumaki, soy una buena persona. Si se destruye el ojo de reencarnación de Nagato, no habrá resurrección de Uchiha Madara. Bajo la explicación de Naruto, los ojos de Conan se abrieron de repente. Muchos misterios, inesperadamente, no podía creer que el Rinnegan fuera cosa de Uchiha Madara. Debido a que estaba demasiado sorprendida, Xiaonan no se dio cuenta por un momento el crujido y la respiración agitada detrás de ella. El plan de resurrección de Uchiha Madara se ha hecho a añicos y está a punto de arruinarse por completo. Solo esperando que Nonoyu y Kabuto se reconocieran. Y a continuación, se trata de cumplir la promesa de restaurar la paz en la aldea Yujin. Naruto dijo que no mintió. ¿Qué quiere decir esto? Significa, fortaleceré vigorosamente a Shiaonan. Como fortalecer el rostro a la luz de la luna. Pero lo ligeramente diferente es: después de iterar innumerables versiones, Naruto ha dominado métodos limpios de fortalecimiento. Es decir, no te preocupes, no afectará tu pensamiento. Así es. Esto es solo para fortalecer la fuerza y no perturbará ninguno de los pensamientos de Shiaonan. Después de todo, un maoyo shiyan es suficiente. No es necesario otro molde idéntico. Y en estos días, se quedará aquí hasta que Shiaonan se fortalezca y se convierta en un maestro nada menos que un sanin. Y esperando la llegada de Uchiha Obito. Al segundo siguiente, Naruto comenzó a realizar un Oye. Shionen. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Desde la ventana exterior, se puede ver la brumosa aldea Yuyin. Toda la aldea Yuyin estaba envuelta en neblina. Garrapata, garrapata, en la torre. La estatua del ángel sangró. Nagato es el dios de este pueblo. Como los dioses están muertos, los ángeles naturalmente caen. El ángel sangrante ha perdido su refugio y ahora parece estar de luto por la caída de un dios. ¡Guau! Wow. La lluvia era cada vez más intensa. Toda la aldea Yujin quedó envuelta por el fuerte sonido de la lluvia y casi no se escucharon otros sonidos. Naruto se concentró en fortalecer a Conan para asegurarse de que pudiera derrotar a Obito. Sin embargo, este tipo de distorsión no es algo que Xiaonan esté dispuesto a aceptar en absoluto. Nagato. Shionan, que sostenía las paredes a ambos lados de la ventana con ambas manos, miró fijamente la aldea Yujin a través de la cortina de lluvia a través de la pequeña ventana y no pudo evitar gemir. Su voz llorando se dispersó bajo la lluvia. A medida que Naruto se fortaleció, la fuerza de Conan aumentó constantemente. Naruto prometió traer la paz a Megakure Village. Entonces, mientras Shiaonan sea lo suficientemente fuerte como para reprimir a todos los oponentes, naturalmente traerá la paz a la aldea Yuyin. Sin embargo, la fuerza de Shiaonan todavía está muy por detrás de la de Nagato. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecerlo constantemente. Por supuesto, él también es un hombre ocupado y tiene que regresar al pueblo. En ese momento, Shiaonan tendrá que tomar la iniciativa de ir a Konoha de buscarlo. Después de todo, las dos partes ahora son aliadas. Amaiden Villaje es el socio de Konoa. La llamada voluntad de fuego significa que nunca debes dejar solos a tus compañeros, Conan. Naruto gritó el nombre de Conan y su voz se volvió aún más apasionada. Mira, esta es nuestra voluntad de fuego. ¡Guau! Wow. La lluvia continúa cayendo. Kikiki. El agua se derramó sobre el alfeizar de la ventana y siguió salpicando pronto, Xiaona miró por encima de su cabeza y parecía haber algo en el techo. Pero pase lo que pase, Naruto decidió concentrarse en fortalecerlo. El tiempo pasa minuto a minuto. De vez en cuando, la lluvia regará el alfeizar de la ventana. Naruto escuchó el sonido de la lluvia, lo cual fue muy agradable. Probablemente solo y en Villaje puede emitir un sonido tan hermoso de lluvia. Pronto la lluvia se hizo más intensa. No solo regó el alfeizar de la ventana, sino que también llovió desde fuera y mojó el suelo. Está lloviendo mucho, vámonos, Shionan, vayamos al primer piso. Naruto se llevó a Conan con él. Paso a paso desde lo alto de la torre hacia abajo. Sigue las escaleras, fortaleciéndote hasta el final. Incluso caminar no afectó a los esfuerzos de Naruto. Cuando Naruto llegó al primer piso, Conan casi se desmaya debido al poder del chakra del nueve colas. Y mira, Naruto le indicó a Conan que viera el cuerpo de Yaiko. Te has vuelto más fuerte, dijo Naruto seriamente. Cuando llegue el momento, debes proteger bien a Yujin. Dicho esto, Naruto aumentó la fuerza de su fortalecimiento. La lluvia primaveral lo moja todo silenciosamente. Naruto le pidió a Conan que mirara a Yaiko, recordando su deber de proteger a Megakure. Este es el significado de su existencia como ángel.